Hola, ¿qué tal, gente? Arrancamos ahora sí el primer partido, por lo menos de nuestra parte, el día de hoy. Vamos a estar viendo nada más y nada menos que a los equipos de The Jesters contra Mega Game Show. Mega Game Show que lo vimos el otro día, Jester, que es la primera vez que lo veo en esta etapa. Obviamente no estoy solo, estoy acá acompañado de Aloes, que esta vez va a estar con los comentarios y manejando el streaming. Que le dejo la palabra para que se presente. Comentarios sin manejo de Steam, pero primero y segundo del canal me tienen a mí siempre. Nadie se libra de mí. Hola, muy buena gente. Pasamos a ver los piqueos de estos teams. Ya he revisado cómo juega el team de Jester, la verdad que bastante impecable. Mega Game Show no lo he visto aún, pero tiene un nombre que promete, así que vamos a ver. Show tuvo un partido complicado ayer. Terminó bastante por debajo. No me acuerdo a ver cómo era el equipo que había jugado. Estoy buscando ahora mientras vemos contra The Wolf Gaming. The Wolf tuvo una victoria bastante imponente contra Mega Game Show. Si no me equivoco, había terminado como 13-3 o 13-0. No me acuerdo, pero fue un partido importante. Así que ahora Mega Game Show tiene mucho que demostrar. Estamos viendo que estamos entrando al mapa. Perdón, me quedé, estaba revisando acá audio. Ya estamos todo bien. Iniciando un. Ahora sí. Tenemos acá a Jester, que como bien decías, es un equipo que se le da bastante bien el juego, por decirlo de alguna forma. Tenemos ya las composiciones bloqueadas. Nuevamente, vamos a tener un Chamber. El equipo, un personaje que a mí me gusta ver porque todos los personajes que sean nuevos me parecen interesantes. Y Chamber, si bien no es el último. No se lo está viendo tanto como otros personajes en el tiempo salía, entonces cada vez que lo veo me gusta también. Me pregunto si alguien se animará a jugar el último personaje, si se animará a jugar Neon. Te digo que yo me animo a jugar a los dos y me parece impresionante que sea tan poco visto el Chamber, porque me parece muy buen operador, más que nada en las primeras rondas. Y ya llegando a última ronda, tenés que hacer una economía, no pasa nada, sacar la de definitiva y es excelente. Sí, eso es un aspecto muy interesante que sus habilidades sean sacar armas, ¿no? También puede afectar muy bien a la economía del equipo. Cuando ya arranca la primera ronda, tenemos al equipo atacante, el equipo de Mega Game Show. Consigue la primera baja Tucson. Van a poder abrir el sitio. Ojo que hay uno escondido ahí. Russell pasa desapercibido, se lleva una baja. Se lleva una segunda, todavía no se dan cuenta dónde está. A pushearlo, una triple baja ya va a terminar cayendo a manos del dardo eléctrico de Sugar, pero el daño está hecho, estamos en un 3-2. Equipo atacante que recién está moviendo la Spike al sitio. Light va a terminar por caer a manos de Vanadio. Queda Sugar plantando, pero está 1 contra 3 completamente rodeado. Se le disparan de a 3 prácticamente. Primera ronda que se la va a llevar equipo de Jet. Y primera ronda muy impecable, más que nada porque el equipo de Mega Game Show tenía un planteado bastante bueno el ingreso a la 6A. Yo también habría enviado a algunos equipos a hacer una rotación por la zona de pasarela. Pero acá lo que arruinó esta jugada que se veía tan prometedora fue que no revisaron al jugador que estaba jugando de bastante adelantado y eso fue lo que los terminó condenando. Russell que asomaban con esa poderosa... olvido el nombre de esta pistolita. Con esta poderosa Ghost, tiro a la cabeza y descontaba a varios múltiples miembros del equipo de Mega Game Show. Hay que tener cuidado y revisar las esquinas. Ojo, estamos viendo nuevamente una jugada agresiva ahí. Steve, que se asomaba, va a conseguir una primera baja. No conseguía escaparse, chocaba contra la pared. Sandy lo intercambiaba, van a poder conseguir una arma. Ojo que sin embargo, Tucson cae a manos del dardo eléctrico de Vanadio. Ya va 2 kills con el dardo eléctrico. Estamos viendo Leo Monster también cocinando la baja sobre Sugar. Estamos en un 4-2. Muy poca vida Vanadio que adelanta, consigue una doble baja y triple para él. Con la bull de todas las armas. Y la segunda ronda sólida ganada para los defensores. Me gusta Vanadio que saca provecho de la bulldog, que también es un arma que la solemos ver muy poco,
Pero hacer un arma que puede disparar tanto a automático como a ráfaga que te sirva a corta y larga distancia. Y la verdad que para mi gusto es excelente. Justo ahora lo veíamos que lo agarraban muy mal posicionado a los miembros del equipo de Mega Game Show, logrando descontarse a tres miembros. Uno con el Shock Dart, ese Shock Dart muy sorpresivo que tiraba. Y otro agarrándolos, uno de frente en de sorpresivo y otro de espaldas en una situación de muy mal timing. Estamos viendo Russell nuevamente adelantando. Vamos, bastante interesante. Steve haciendo un poco de daño contra el SOA enemigo. Momento, Panadio va a perder. No, perdón, Sugar va a perder. Bueno, mientras tanto Russell ya una baja, pero no consigue escapar. Hay que avanzar rápidamente. Que tenemos un tradeo. Ahí el Kevio haciendo un poco de tiempo con la fragmentación. Ega Monster y su compañero Andresinho, ambos en el sitio. Ojo que Light adelanta, súper agresivo. Ambos miembros, Sandy y Light, van a conseguir eliminar a la contraparte, a la defensa. Van a poder limpiar el sitio. 4 para 2, muy ventajoso. Queda tan solo para Nadine y Steve. Ambos que vienen por cielo. Buscando, de momento no encuentran a nadie. Nadie que va a conseguir la primera baja. Tiene ahí el dardo de reconocimiento para tratar de sacar un poco más de información. Vamos a ver dónde lo usa. Ahí escucha a alguien recargar. Light que entra agresivo. Elimina a Steve. El Vanadio que sigue manteniéndose fuerte. Quedan dos nada más. Ojo, ahí recibe un poco de daño. Va a poder eliminar a Sandy. Estamos en uno para uno. Está en una muy buena posición. Pero Sugar, que seguramente tenga un lineup, no le va a dejar defusar. Le queda muy poco tiempo. Ahí estamos viendo a Sugar con el primer dardo eléctrico que vuela. Vanadio que lo esquiva, pero Sugar se asoma, lo va a eliminar a los tiros nada más. Y primera ronda ganada para los atacantes. Más que esquivar, veíamos que el lineup caía en una zona totalmente aparte de donde estaba la Spike. Es un lineup bastante bueno, pero con la Spike plantada en otra posición. Yo creo que la tiró más como una distracción para que suelte la Spike y poder asomar con tiempo suficiente para descontarlo sin tener el peligro de que se llegue a defusar la Spike. Muy buena jugada por parte de los chicos. Y estamos viendo ahora que van a ir todos forzando. Ahí vamos a ver Full Buoy. Ahí tenemos escudos pesados. Exceptuando por Tuxo y Lux, que van a llevar a Sheriff y escudos livianos. En un lineup baiteo, más que otra cosa. Steve nuevamente muy agresivo. Jester está jugando siempre adelantado, siempre tomando la mayor cantidad de espacios posible en la entrada de los sitios. Momento, se mantiene tranquila la cosa. Están todos esperando a ver qué hace el rival. Tiene un poco de posición en medio ahí la defensa. Y ahí empiezan a escucharse los primeros tiros. Steve que adelanta. Andresinho consigue la baja sobre Light. Y puede que consiga sobre Lux. No, consigue escapar. Aquí. Se va a reencontrar con el resto de su equipo y se van a empezar a enfilar para el sitio de A. Pero ahora la defensa tiene mucha posición en medio. De hecho, están rotando prácticamente todos por ahí. Se van a empezar a reacomodar. Russell que consigue una doble baja. Dos headshots a través del humo nomás. Sugar va a ser quien lo elimine, pero intercambio que es favorable para la defensa. 4 para 2. Va a poder entrar mi Game Show. Van a poder plantar la Spike. Están en una posición complicada. No tienen a dónde retroceder. Tienen que aguantar en el sitio nomás. Viendo ahí ese Cypher. Estar bastante cerca. No importa. Jester que se asoma. Dos eliminaciones bastante rápidas. Y tercera ronda ganada para ellos. Muy buena ahí Leo Monster del equipo de Jester, que ha asomado con su compañero Dan Resiño para poder tener visual perfecta de los enemigos. O sea, ellos ya sabían exactamente a dónde se podrían posicionar y entraron cuidando cada esquina. Esta cosa que veíamos que fue lo que le desfavoreció la primera jugada que hizo el equipo de Mega Game Show. Pues ahora lo vemos en Jester ahí como logran revisar cada esquina, cada lugar en donde podría estar escondido el enemigo para poder descontar rápidamente. Y esto es lo que le logra dar una perfecta posición para poder defusar la Spike tranquilamente. Ahí tenemos la tercera ronda para el equipo de Yes. Arranca la quinta ronda. Leo Monster con el cuchillazo consigue hacer bastante información. Steve con la perito consigue una baja. Leo Monster que caía por la entrada de B. De momento todo el equipo atacante está
puesto ahí. Ojo que ese dron de Vanadio puede ser muy importante. Lo rompen ahí, pero saben que por lo menos uno hay. Sí, que va a adelantar la Ed con la tormenta de... Yo ya eliminaba a Vanadio. Ahora sí van a entrar rápidamente hacia el sitio de B. Está tardando un poco en reacomodarse el equipo de Jester, pero bueno. Ya están en plena situación de retake, así que pueden dejar que pase el tiempo. Va a plantar la Spike el equipo de Mega Game Show. Esta vez tiene la ventaja numérica. Estamos viendo ahí 4 para 3. Varias habilidades definitivas. Ninguna de los dos está queriendo usar la división astral. Ahora sí. Ahora sí que se escucha a Russell usando la suya para bloquear ahí un poco fondo del sitio. Con las cuchillas todavía. Saltaba, no conseguía llevarse la eliminación. Laux con la triple baja. Está haciendo desastre. Va a ser Sugar, sin embargo, quien se lleve la última baja. Y segunda ronda ganada para Mega Game Show. Y una ronda bastante bien ganada. 4 jugadores en vida, con vida al final. Y bueno, ahora estamos viendo al equipo de Jester, que está tomando una defensa un poco más agresiva, jugando de adelantado y dándole vuelta a su enemigo, haciendo que quede rodeado por los miembros de su team. Ahora vemos también a Mega Game Show, que está tratando de ir un poco más tranquilo, un poco más pensando la jugada, pero a la vez con un rápido ingreso en la side y plantar la Spike cuanto antes. Vamos a entrar a la sexta ronda ya. La primera mitad de la primera mitad. Encuentra con el equipo de Mega Game Show. Esperando en la entrada de A. La Spike en el suelo. Ya saben que adelanta bastante Jester. Un poco su estilo, así que conviene esperar de momento un rato. Están cediendo un poco de lugar quizá. Sin embargo, estamos viendo esta ahí Laux lurkeando un poco por la entrada de B. Ojo que el dardo de reconocimiento va a marcar a uno. De momento todo tranquilo. Ojo que quedan ya 40 segundos nada más en el timer. De momento no ha habido ningún solo disparo. Están ahí quemando un poco. Ahora sí, Laos consigue una baja tremenda sobre Steve. Y así van a empezar a entrar con todo. Russell quedaba cegado y eliminado rápidamente por Sandy. La Spike prontamente va a ser plantada. La puerta que ya está cerrada. Vanadio con la doble baja con el dardo eléctrico. Tremendo lineup. Va a usar la furia del cazador para evitar que planten esta Spike. No va a poder conectar. Sin embargo, la Spike está plantada, pero un daño tremendo. Estamos en un 3 para 3. O sea, se tranquiliza un poco de momento. El flash que era bueno. Tucson que caía en una posición comprometida. Intentaba entrar Laux por atrás, pero tampoco podía. Todos los jugadores de Mega Game Show han sido eliminados. Y se va a llevar la victoria nuevamente en esta ronda. Equipo de Jester. En esta ronda veíamos que el equipo de Mega Game Show se tardaba bastante en entrar y perdía bastante tiempo en el timer. Básicamente porque estaba esperando a que el equipo de Jester fraguea. El equipo de Jester predice este movimiento del equipo de Mega Game Show y toma la decisión de mantener posiciones sin tratar de hacer una adelanta, sin tratar de adelantar y rodear al equipo de Mega Game Show. El equipo de Mega Game Show falla en esta jugada, por lo que deciden hacer un ingreso a la side y ahí es cuando se le complica todo. No saben posicionarse después del post plan y terminan en esta situación de pérdida. Victoria para el equipo de Jesters. Siento bastantes flechas volando por la zona de medio. Steve con la tormenta de cuchillas. Ahorrando un poco ahí créditos. Tener una frenzy en caso de que no consiga llevarse ninguna baja. Andresinho elimina rápidamente a Light y se va. Se aleja de todo peligro. Se mantiene la cosa tranquila. La defensa sólida todavía. De la zona de mercado, ahí entraba Tucson de espalda. Vanadio se va a llevar una doble antes de caer. La flash que deja completamente atontado a Lox. Sugar también había caído. La defensa solidísima para Jester.
En esta ocasión no fue muy mala la idea de Mega Game Show de tratar de pasar por la parte de medio, porque tomando la sección de medio, el mapa de Nevasen tiene bastantes privilegios por esa sección para lograr una facilitación de rotación hacia cualquiera de las dos sides. Pero en esta ocasión teníamos una defensa bastante fuerte en la parte de medio y rotaron todos los enemigos para intensificarla aún más, dejando a los chicos de Mega Game Show atrapados en la zona de pizza. Arranca la ronda número 8. Pues Mega Game Show que va a estar por la entrada de A. Estas rondas arrancan bastante tranquilas de momento. Viendo ahora Tip con la Operator. Salió bueno la Horus, ¿eh? Puro rifle contra rifle. Ninguno de los dos equipos tiene una economía demasiado sólida. En Jester, varios miembros tienen ahí créditos, pero poco más que para ellos mismos. Russell que va a empezar a hacer detonar sus habilidades, cubriendo la entrada hacia el sitio de A. Steve con la baja con el Operator va a caer, sin embargo. Momento, las bajas que son positivas para Mega Game Show. Spike, que ahora va a ser plantada en la zona de eléctrica, un poco lejos de los lineup típicos. Así que puede que se complique un poco Sugar. La habilidad definitiva de ese KO que va a silenciar absolutamente todo en ese sitio. Ahí marcado uno de los miembros de Mega Game Show. Pero sobrevivía. Ahora sí, Leo Monster entra. Se va a llevar una baja. Bajas para todos lados. ¿Y quién quedó vivo? Vanadio va a ser el último superviviente de esta ronda. Le va a poder desactivar la Spike a su equipo. Va a poder recuperar ahí también la Operator de su compañero Steve. Y la Spike va a ser defusada 6-2. El marcador a favor de Jester. Acá tenemos a Jester que básicamente ingresando a Sai juega a los descuentes. Empezando diciendo, bueno, paso yo primero. Era descontado por el equipo de Mega Game Show. Después teníamos a otro miembro del equipo de Jester haciendo el rade. El equipo de Mega Game hacía el rade. Y bueno, esto era un juego de ver a quién le quedaban el último antes del rade. El último al que no podía ser radiable. Y bueno, termina por ser el equipo de Jester. El equipo de Jester logra ganar la ronda con Vanadio, el único que queda vivo. Hay muchas habilidades tiradas a la vez en la entrada de B. Presencia detectada, estaban silenciados. Ya se van a liberar, van a poder usar sus habilidades de vuelta. Esta vez no regalan ni un solo ángulo. Estamos viendo, están revisando absolutamente todo. Se van preparando perfectamente. Light que entra agresivamente. Russell que evita la entrada del resto. Pero Light que está haciendo estragos en la entrada. Russell va a terminar por caer. De momento, todas las bajas a favor de Mega Game Show. Tienen el sitio completamente en su posesión. Los dos que quedan están bastante lejos. No sé si les va a convenir directamente guardar. De momento están yendo tranquilos hacia el sitio, buscando a ver si pueden sacar alguna baja. Están a full vida, así que pueden intentar pelearlo un poco. Andresinho revelando zona. Con la habilidad definitiva, pero no creo que se decida usarlo ahora mismo. El reconocimiento era eliminado. Tucson con la Operator tratando de llevarse una baja. Panadillo que eliminaba a la Ox. Momento, están haciendo una buena entrada los chicos de Jester. Triple baja para ellos, estamos en uno para uno. Queda tan solo Sugar contra Andresinho. No le va a alcanzar el tiempo a Andresinho ni se le va a poder llevar la kill. Sugar defendía perfectamente. Va a poder recuperar la Operator. Si es que no, se moría justo con la explosión de la Spike. Pero bueno, la ronda que se la va a llevar Mega Game Show. Acá tenemos en el chat mensaje de Tana Pasiati que dice el team de Jester. Ahora mismo tenemos victoria de Mega Game Show. Mega Game Show que se posicionan en un 3-6 en el marcador. Es una situación también que se puede lograr remontar, no es imposible. Y yo diría que una, por lo menos un 4-8 antes del cambio de lado es perfectamente remontable. En el momento tienen bastantes oportunidades los chicos de Mega Game Show.
Si hacen un par de buenas rondas, pueden terminar esto empatados, yo creo. O sea, no, no les da tiempo a sacar más bajas en la primera mitad, a sacar más rondas, quiero decir. Pero es una posibilidad que terminen 6 a 6 de momento. La habilidad definitiva de Andresinho que va a poner. O sea, Operator. Simil Operator, digamos. En el campo de batalla. Pero, de momento, se mantiene tranquila la cosa. Estamos viendo ahí el dardo de reconocimiento que era rápidamente destruido, pero hubiera marcado a todos ahí. Todas las habilidades que se empiezan a tirar. Nuevamente con la delantera. Leo Moser, sin embargo, eliminado a Tucson. Russell con una doble baja. Están haciendo mucho daño los chicos de Chester. Queda tan solo uno, quedó Sugar. Sugar que había quedado atrás. Quedan 30 segundos. Va a estar complicadísimo. Dardo va. Un lineup extraño, ¿no? Va a caer exactamente donde lo tiró. Desde donde lo tiró. Pero bueno, para evitar que lo pusheen, supongo. Quedar complicado, lo están buscando, no quieren dejar prisioneros, lo van a eliminar directamente, ya lo encontraron, lo están yendo a buscar. Luego que caía, pero van a Dio, siempre van a Dio. Eliminaba a Sugar y séptima ronda ganada para los chicos de Jesters. Así lo tengo con Van a Dio, que no quiero perdonarle ni una a los chicos de Mega Game Show. No quiere permitir que ellos puedan ganar economía. Hablando de economía, ahora mismo tenemos a solo un miembro del equipo de Jester que están un poco bajo de economía, que serían Steven J, que tienen solo 950 de economía, pero tiene full buy. El equipo de Mega Game Show va a decidir hacer una eco, perfecta decisión porque ya está con una economía bastante mala. El dardo de reconocimiento era bueno, sin embargo Steve eliminaba Light rápidamente. Frena un poco el pulleo de Mega Game Show. Marcado uno de los jugadores ahí. Va a tener que retroceder. Suena la habilidad definitiva de la Astra. Ahí. Sandy tratando de hacer un poco más de espacio. Sin embargo, un solo lugar está bloqueando con esa ult. Pero parece que va a ser suficiente para forzar la rotación. Me he quedado sin visión. Sin embargo, están cayendo uno a uno. Russell eliminaba a Sandy, elimina a Sugar también, elimina a Gauss, elimina a todos. Russell con la cuádruple baja. 8 a 3, ronda perfecta para Jester. Última ronda de esta mitad. Muy buena Russell, que ha aprovechado la distracción y venía rotando desde la 6 de A. Dándole la vuelta al equipo de Mega Game Show, dejándolo acorralado entre el side B que llena de sus compañeros y él logra hacer esta 3K que le da la octava ronda victoriosa al equipo de Jesters. Que está ya con una ventaja muy importante por sobre Mega Game Show. A ver cómo le va esta última ronda. Sacan ahí armas con lo justo los chicos de Mega Game Show. Estamos viendo pocos créditos les sobraron, pero bueno, suficientes para esta ronda. Tal, ya estamos a punto de cambiar de lado nomás. Leo Moser en una posición complicada, lo agarraban con el pozo de gravitones. Ojo que esa habilidad definitiva puede hacer muchísimo daño. Una baja, he quedado muy cerca de llevarse la doble. Russell también hacía una por su lado, así que estamos 5 para 3, la defensa se mantiene sólida. Vanadio ahí que estaba atento, veía a uno subiendo por medio. Ya se los escucha, los tienen completamente calados. Otra ronda perfecta para Jester, 9 a 3 el marcador y un cambio de lado ideal para los chicos de Jester. Un cambio al lado que muestra un score de 9 a 3. Una situación bastante difícil de remontar. No es tan imposible de remontar, pero sí que le va a costar bastante al equipo de Mega Game Show si quiere hacer esta remontada. Necesita una defensa muy dura e impenetrable. Y recordemos que el equipo de Jester no se anda con pequeñas y no va a aflojar ni una. Es más, creo que ahora va a empezar el verdadero fragueo que nos puede dar este team. Primera ronda, Jester, todos prácticamente por B, tan solo Andresinho lurqueando por la zona de A, el dardo de recrecimiento que no marcaba a nadie,
Light se va a llevar la primera baja. Se mantiene agresivo el equipo de Mega Game Show, copiando un poco la estrategia. Jester, que conseguía una, pero perdía dos en el camino, así que están en desventaja ahora mismo. Empiezan a dispersarse un poco por el mapa. Pike, que están llevando hacia A. No tiene ningún defensor en el propio sitio. Laux, que cae ahora sí, definitivamente. No hay nadie que pueda evitar esta entrada. Tienen que plantar rápidamente. Sin embargo, los miembros de Mega Game Show, que están rotando rápidamente. Vienen los tres puntitos ahí por cielo. Es que aún no se plantaba. Ahora sí, recién, pero les ha dado bastante tiempo a los chicos de Game Show para entrar. Que antes, sin embargo, está en una posición bastante complicada. No creo que se esperen. No hay Sugar. Ahí los va a agarrar de costado. Conseguía eliminar a uno. Sacaba la Classic. Eliminaba a otro. Queda tan solo Tucson. Uno para dos. Una posición complicadísima. Tiene uno en cada lado. Tiene que flickear demasiado rápido. Ahí recibía muchísimo daño. Russell lo eliminaba. Y la ronda de pistolas que se la va a llevar Jester. Y esta partida que se empieza a perfilar para ellos. Y ahí lo tenemos nuevamente demostrando su poder, el buen Chamber, el horror de la fiebre de Spike, mostrando que su chumbo es muy útil en las dos primeras rondas. Dos primeras rondas en donde él no te va a tener que comprar nada, va a poder ahorrar su economía y aún así tener un chumbo con una alta cadencia y una mirilla espectacular. Es más, ahora mismo lo vamos a ver que no va a comprar ninguna arma, va a ser una económica, mientras que su equipo va a comprar sus fusiles. Y fusiles en cualquier caso. Entra van ahí haciendo un poco de reconocimiento. Varios defensores posicionados ahí en la entrada de B. Ojo que el dardo de reconocimiento marcaba uno. Sin embargo, el tradeo es equivalente. Ahora empieza a no hacerlo tanto. Jester con tres bajas a su favor. Van a poder entrar tranquilamente al sitio de B. Tienen la Spike en su posición. Andresinho con la baja en el flanqueo. Y queda tan solo Lox. Queda tan solo Lox, que no tiene nada de utilidad para usar ahora mismo. La dejó toda por otro lado del mapa. Va a caer a manos de Steve. Y una onceava ronda que ya deja a Mega Game Show contra la espada y la pared. Ahí tenemos un rápido ingreso por parte del equipo de Jester. Rápido y ¿por controlado qué? Porque tenemos ahí a Sugar tirando su dardo detector, detectando a la mayoría de los enemigos dentro de Sai, dándoles la oportunidad al League de entrar con... perdón, me equivoqué. A Vanadio tirando el dardo, dándole la oportunidad a Steven de entrar perfectamente y sin complicaciones. También lo teníamos a Andresinho haciendo un lurqueo por la zona de A, llevándose a un enemigo en el proceso. Ahí quedaba silenciado Tucson. Sigue retroceder, nuevamente entrando muy agresivo. Jester fuera del sitio de B, también tomando bastante posición de medio, marcado suyo ya. Sugar, que está escondido ahí entre los humos, va a poder llevarse alguna alimentación con suerte. Pero estaba Andresinho preparado para eso, cubriendo a sus compañeros. Va a quedar un poco aislado, pero no importa, se lleva una doble. Queda tan solo Light. Light que tiene que entrar por la zona de mercado o pegarse la vuelta entera. Parece que la segunda va a ser su decisión. Va silenciosamente, decide guardar nomás la ronda que está muy complicada de rescatar ahora mismo. Se va bastante lejos, así que ya la doceava ronda que va a ser para el equipo de Jester. Más bien la ronda número 15, pero la doceava para ellos. Viendo 5 rondas seguidas ya ganadas. Vienen muy bien Jester. Ya se asegura ir al tiempo extra. Segura ir a la muerte súbita, más o menos. Light, que va a poder sobrevivir, va a poder guardar el arma, pero el resto de su equipo no sé si va a poder acompañar, ¿eh? Y entramos a punto decisivo. Y en todo momento, viendo este fragueo que nos puede mostrar el equipo de Jester, viendo los lurqueos, viendo estos tiros directos a la cabeza. Como bien dice ahí Maxi E. Pérez en el chat, no se andan con pequeñas. Y efectivamente, este es un team que quiere la victoria a toda costa. No importa a quién tenga que matar.
El equipo de Mega Game Show la va a tener difícil. Necesita una defensa impenetrable y lograr sacar 10 rondas seguidas sin perder ni una sola vez para poder llegar a la victoria, o 9 rondas en su defecto para llegar a la igualación y a la prórroga. Entonces, nuevamente la entrada de Chester por la zona de mercado. ¡Ojo, Steve! Tremenda puntería a través de la pared. Sabía perfectamente dónde estaba su enemigo. Solo el... la pared, sino el humo también ahí. No daba visión alguna. Andresinho también completamente calado lo tiene Light. Laox, sin embargo, ahí sorprendido un poco. Se lleva una baja y está haciendo un intercambio bueno. Pero las bajas que están llegando una tras otra para... el equipo de Jester. Queda tan solo Tucson. Uno para tres, ya saben dónde está. Tiene los ojos para cegar, para hacer una buena entrada. Tiene también los orbes. Sería ideal que tuviera la habilidad definitiva. La va a cargar si consigue una kill. Tiene una oportunidad todavía Tucson. Sin embargo, el dardo eléctrico que le hacía muchísimo daño. Vanadio que se asomaba. El dardo eléctrico que impactaba. Y 13 a 3. Se va a llevar la victoria el equipo de Jester. Muy buena el equipo de Jester, como planteaban su ataque y su defensa, bastante impenetrable todo. La verdad que impresionado con este team. Ahí estamos viendo la tabla de posiciones para revisar cómo han quedado clasificados. Vemos a Vanadio en primer lugar con 21-6-7 en el marcador. La verdad que bastante bien el equipo de Jester. En el caso del equipo de Mega Game Show, necesita un poquito de práctica, pero es lo único que necesitan porque el team también lo vi bastante bien posicionado. Ha ido puro frag, muchas kills con el dardo eléctrico. Ahora hubiera una estadística ahí que marcara buen uso de la utilidad. Así que muy buena partida para ellos. Mega Game Show que queda corto nuevamente, se le complica un poco las cosas. Vamos a ver quién puede que hagamos la entrevista. Me parece que se fue mucha gente del lobby. No sé si vamos a poder. Ahí, sí, queda gente todavía de Jester. Vamos a ver. Me falta un árbitro acá. Así que me voy a tener que encargar yo de preguntarles a ver quién para la entrevista. Y bueno, No mucho más que comentar. Ahí vimos nuevamente una partida dominante contra Mega Game Show. Afectar un poco la moral, pero bueno, se mantienen todavía jugando, se mantienen presentes. Y falta eso, practicar más, tener un mejor contrincante. Vamos a ver qué termina esto. Todavía tienen chance, estamos todavía en la fase de liga, así que... tienen una oportunidad para repuntar. No estaría viendo que nadie de Jester me esté respondiendo. Parece que están muy ocupados celebrando. Ya, no sé. Vos, Aloge, supongo que en tu cualidad de programador te pasará algo parecido que a mí. Yo veo la abreviatura de Jester y pienso en JavaScript. Como que sí. Entre eso y que Jester es una sola palabra pero tienen dos letras, se me traba un poco el cerebro cada vez que veo el tag, pero me acuerdo. No lo llego a confundir porque antes de entrar repito un montón de veces el nombre en mi cabeza porque ya saben que yo tengo un montón de dificultades con con los nombres. Pero sí, también me hace un poco el lío eso del comando JavaScript. Sería un poco bueno, ¿sabes? De ver a un team que se llama JavaScript. Ojo. Esa es una palabra en inglés que sí sé pronunciar perfectamente. Estamos viendo, dicen, traigan a Russell, que es Pasti 12 en el Discord, así que si ahora nos hacen un poco de magia de administrador, Russell, a.k.a. Pasti 12, debería aparecer en nuestro canal. Yo no tengo permisos para mover a nadie, así que... No sé si lo va a mover Eli, de por defecto lo movería yo, a ver... No sé si él está acá, está muteado, así que no tenemos forma de comunicarnos, así que vamos sí, a sí. ver. Ahí lo voy moviendo yo sin tocar mucho porque ya sabemos que a la que toque algo en la pantalla podría verse escaparse algo. A ver, ¿a quién tenemos que traer para confirmar? A Pasti 12. Pasti 12. Sale. Uy.
Me está haciendo complicaciones, ¿viste? Esto de que querés hacer que alguien suba y el Discord no te deja hacerlo subir. Pues bueno, no sé por qué no me está dejando. No me estaría permitiendo subirlo, o sea, subo la pantalla y no me deja. O sea, puedo moverlo de canal, pero el Discord no sube por alguna razón. Ah, horrible esto. ¿Podés decirle que se pase al canal de público? Al canal Sí, público podemos 1. ir al público uno. A ver, ahí les aviso. Pueden ir. Que creo que desde el público 1 sí lo puedo pasar hasta acá. Y si no, vamos nosotros también, ¿no? Nos movemos hasta allá nosotros. Otra Hay estos posibilidad. problemas técnicos del Discord, la verdad. Vamos, Pinín, tenemos ahí en el chat. Agus Britón. Están en el público. Fíjate si te deja moverlo ahora. A ver. No me deja tirarlo para arriba. Ah, ahí me está Acá dejando. lo movieron nomás. Hola, Russell, perdón por la tardanza. Hola, Sí, que no me Benji. dejaba mover para arriba. No sé por qué. Bueno, ya. Supongo que ya estarán un poco más poco agitados, pero una muy buena victoria para ustedes el día de hoy. 3 a 3, un resultado más que respetable. Supongo que se habrán sentido bastante bien con la victoria del día de hoy. Sí, la verdad que terminamos contentos por la derrota de ayer, nos dejó bastante enojado y esto ayudó. ¿Se sintieron bien con el desempeño del equipo? ¿Sintieron que lograron corregir los que a lo mejor fueron errores el día de ayer? Sí, la verdad que estuvimos bastante sólidos por todos lados y tuvimos un cambio de jugador Lechu que no pudo entrar, lo reemplazó Steve. Que rindió bien, así que contento. Bueno, y vimos que tienen un playstyle bastante agresivo, bastantes bajas. ¿Cuál fue la jugada que más les gustó? Estuvieron ahí muy cerca de llevarse un par de ace. Sí, estuvimos entrenando toda la semana, entrenamos un par de horas, jugamos screen, así que está bastante, tenemos una tarea buena ahí. Y la mejor jugada, la verdad que no sé. Me gustó la primera ronda que me escondí en vinos y pude matar a tres. Esa fue letal para ellos, ya arrancaron complicado. Sí, la verdad que estuvo bueno eso. Bueno, ya no te molesto más, ya te sacamos suficiente tiempo. Te damos el espacio, eso sí, para que digas, mandes algún saludo a la gente que está acá. Aproveches para decirlo, es tu momento. Dale, quería saludar a mis amigos de que me están viendo. En la casa de Luchi, que gracias, lo quiero mucho. Es unos manga de cornudo. Justo ahí lo mismo lo teníamos a Luchi diciendo Reagan a Russell. Son unos pelotudos. Nos estaremos viendo entonces. Un saludo para vos, mucha suerte con el resto del torneo. Bueno, Y muchas gracias. hasta luego. Hasta luego, buenas Nos noches. vemos. Y ahí teníamos a Russell del equipo de Jesters, que parece que tiene fans. Mira, no me actualiza el chat, Twitch. Está medio raro últimamente. Pero bueno, por suerte vos puedes leerlo. Así que. Sí. Es más, ahí vemos a alguien que iba. ¿Por qué? Ah, claro, por. Bueno. Que ahí tenemos a alguien en el chat que se iba bañado solo por decir Narigón. Que bueno, sí, en cuyo caso podría ofender a alguien, pero bueno, veamos que lo dice con la buena intención, así que ahí lo tenemos. Catarino. Entonces terminamos un partido rápido, aunque en ciertas cosas lo hicieron largo. Igualmente tenemos unos 10 minutos hasta que arranque el siguiente partido. Ahora Mel 2, que debería estar. No, Mel 1 debería estar con un partido.
Así que pueden ir un rato para allá. Nosotros en un ratito vamos a estar volviendo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Estaremos viendo para continuar con este torneo, con la Liga Senior de Merck Esports. Efectivamente, ahí vamos esperando al próximo match. Denos unos 5 minutitos en los que nos preparamos y en los que estén listos los equipos. Y apenas nos den el ok, iniciamos directamente el stream. Les invito a pasarse por el canal de Merck 1, en donde ya están haciendo el streaming de uno de los partidos. Nos estamos viendo. Let's go!
off your feet!
Y volvemos nuevamente. Ya estamos listos para arrancar el siguiente partido. Estábamos ahí reajustando un poco, pero ya estamos de vuelta para el partido de la obra. Tenemos esta vez The Wolf Gaming contra Black Onyx. Ya estuvimos viendo a Wolf Gaming ayer. Tuvo un buen resultado contra Game Show. Y ahora nos toca ver novedad a Black Onyx. Black Onyx, que por cierto, y no está mal el horario, tiene dos partidos. Ah, no, claro, porque este es Black Onyx Academy y después está Black Onyx Esports. Son dos secciones del mismo equipo, ok. Ya me estaba confundiendo, digo, en media hora tienen que terminar, no les da el tiempo. Pero bueno, estamos acá, ya estamos entrando al lobby, ya estamos viendo la selección de personajes. Tenemos acá a Logos nuevamente, que va a estar haciendo el análisis. Bueno, ¿qué estamos viendo en la composición de ahora? Vos sabés que me está llamando mucho la atención la composición que está tomando el equipo de Black Onyx Academy. Ahí estamos viendo que de primeras tenemos a una Neo, una de las nuevas, que la va a tratar de llevar Ulz. Bueno, ahora parece ser que no se arrepiente, no se va a poder ver este personaje. Me daba mucha intriga ver cómo se podía usar. Va a llevar una composición de Viper, muy buena controlador. Tenemos a una de Sova, una Jet, muy buena personaje en este mapa porque tiene mucha movilidad. Tenemos a una Sage como sanadora y a un Chamber como centinela también. De un lado vamos a tener ahí a la reina, por el otro lado al Chamber, así que bastante parecidas las composiciones en ese sentido. Arrancar Wolf atacando. Les viene bien arrancar atacando. Tienen una composición más agresiva con un doble duelista. Pero también se van a encontrar con que tienen dos centinelas enfrente y la Viper encima, que es como un centinela honorario prácticamente. Toda la defensa que va a ser bastante complicada para entrar. La Viper. Ahí la preparación de la primera ronda. Pareciera que están queriendo ir a ver los chicos de Wolf, ¿no? A ver, son en donde ya los estarán esperando esa Viper usando el One Wait y el peligroso Chamber con su chumbo que pega demasiado en las primeras rondas. Y el dardo de reconocimiento marca bastante antes de ser destruido. Ulz que va a hacer bastante daño. No sé si es Ulz o Ulze, pero bueno. De todas formas, se debe pronunciar para sí. Estamos viendo ahí. Naus consiguió la primera baja, era rápidamente golpeado por Obi. En el momento, las bajas que favorecen a Wolf. La defensa que está bien posicionada para proteger al Spike ahora. El muro que es bastante complicado sacar bien de ahí. Hay que asomarse demasiado, mucho corozo. Estamos viendo ahí doble baja para Kips con la Classic. Queda uno nada más, triple para Kips. Y Wolf Gaming que va a conseguir la primera ronda de esta partida. Ojo que tenemos a un Under Sage que ya está en un contexto más actual. Teníamos ahí a Under Kids que asomaba, o sea, entraba Sage, metía un muro de los nuevos, porque recordemos que ahora se tapa esta zona en donde está pasando justo ahora nuestro compañero Chamber, porque ahí acorta la visual de los enemigos que vienen de la rotación y no tenemos el mismo problema de que nos atraviesan la caja de Radianita descontando rápidamente al que planta la Spike y al muro. Así que muy buen muro y muy buena posición que tomaba por sorpresa a los enemigos. ¿Sabes? Wolf entrando para atacar el sitio de A, de momento Cabezón consigue la baja, el rush por atrás, sin embargo, que está siendo efectivo. Conseguían llevarse una baja, sin embargo, el resto del equipo avanzó demasiado rápido. Ya están plantando el Spike y ahora son los atacantes los que están empezando a hacer una rotación por medio. Viendo bastante buenas posiciones para los chicos de Wolf Gaming. Complicada la sesión para Black Onyx. O sea, ven ahí la Spike, pero está en una posición muy rara, muy complicada de sacar también. Momento, daño para equipos, pero ninguna baja. Ahora sí, Kips consigue eliminar a Vinsmoke. Lardo de reconocimiento que va a marcar un par ahí, justo en pasando la cortina de veneno. Llegan todas las bajas para Wolf Gaming y la segunda ronda para ellos también.
Efectivamente, ahí tenemos la segunda ronda que es medio regalado esto que serían la ronda para The Wolf. Necesito objetos. Porque ya sabemos que como ganan la primera ronda con pistola, en la siguiente pueden hacer un full force. Y esto deja en mucha desventaja al equipo de Black Coney Academy. En esta ocasión vamos a ver que ellos se van a quedar con el buit de la ronda anterior, mientras que sus enemigos van a decidir llevar full fusiles. Ahí se va un poco de daño, de momento ninguna baja. Va a tener que retroceder Cabezón a ver si lo puede curar su compañero. Chilean también haciendo un poco de presencia por el sitio de A, pero la mayoría del ataque que está en B. Ojo, Vinsmoke que está en un ángulo que no creo que se esperen. Avanza, consigue una baja, se queda corto para la segunda. Estamos en un 3 para 4. Wolf que avanza rápidamente. Izzy con una baja a través del humo. Perfecto. Ahí estaba viendo prácticamente. Estamos en un 3 para 3. Y para un poco ahora. Vamos a ver. Ya en unos segundos va a tener el teletransporte nuevamente listo para posicionar el muro que va a complicar un poco las cosas. Sin embargo, el cabezón que apunta perfecto. Queda tan solo Linus. Linus que caía a través de la cortina de veneno y 3 a 0 el marcador. Tenemos nuevamente victoria para los chicos de The Wolf Gaming. Podría decirse que Linux fue descontado por el Windows a través de esa barrera de humo. ¿Te imaginas que estuvieran en el equipo de Wolf un tipo llamado Windows? Bueno, ni modo. Tenemos ahí una polémica, pero de otro sentido. Ahora mismo vamos a tener un ataque concentrado en la side A. Vamos a tener una full buy por parte del equipo de The Wolf Gaming. Y por parte del equipo de Black Oni Academy, que vamos a tener solo dos Marshall y la mayoría con Sheriff. Ojo, primero descuente. Consiguen ahí la primera baja. Obi, sin embargo, que equipara un poco las cosas. Va a quedar muy bajo de vida. Eso sí, Chilean va a entrar rápidamente a eliminarlo. Linus que estaba marcado tiene que retroceder. La Spike está siendo plantada ya. Nuevamente al principio de A. Chilean está preparado por la zona de las cuerdas. Se va a encontrar con Linus. Linus que se le complica un poco la baja con la Sheriff. Solo queda un jugador. Entonces bastante daño. Queda tan solo un defensor. Izzy que consiguió una baja. Va a poder mejorar su arma, ahora tiene una Phantom. Puede ser mucho más probable que consiga, por lo menos, llevarse una baja más. Entonces, están gastando toda la utilidad contra él, no quieren dejarlo vivir. Nardo de reconocimiento que no llegaba a marcarlo del todo. Kips que estaba muy atento, le flanquea y lo elimina. Cuarta ronda ganada consecutiva para The Wolf Gaming. Kids que aunque no tenga muchas kills, que la verdad que sí tiene muchas kills, ahí vemos que tiene unas 5 kills, emparejado con el resto de su equipo. Ojo que tenemos a Kids, Naxu, Cabezón, Chilliam, todos con 5 kills. La verdad que muy emparejado esto, chico, y mucho me gusta la jugada que está haciendo Kips. Pone muy bien los muros y se asegura de que su equipo se mantenga curado. La verdad que están bastante bien organizados el equipo de The Wolf, el equipo de Black Oni, que va a tener que endurecer un poco más su defensa. Suenan a la vez las habilidades de varios personajes, las habilidades definitivas Cabezón, que con la tormenta de cuchillas consigue eliminar a su espejo. Pulse elimina a Chilean, está en una posición súper agresiva, tiene la utilidad para apoyarlo, pero termina por caer a manos de Cabezón. Una Classic nomás. Ojo que Gibbs levanta a Chilean, ahora son 5 contra 2. Muy complicada la situación para la defensa, sin embargo, Obi elimina uno, elimina dos. Puro tiro a la cabeza. Esta Sage, estamos en un 2 para 3. Obi que tiene también su habilidad definitiva, va a poder recitar. Queda un poco complicado, Cabezón se podía cobrar la baja. 11 de vida nada más, eso sí, ¿eh? Estamos viendo Izzy que tiene su habilidad definitiva. Sin embargo, va a ir con la Phantom nomás, retrocede. Y ojo que es muy posible, Linus ahora con el dardo eléctrico hizo una kill. Se está terminando un poco el tiempo, pero si consigue eliminar a Chilean puede llegar a desactivar. Chilean que está jugando al tiempo, está tratando de esconderse, molestarlo un poco. Izzy que tiene que ir a defusar, sí o sí. Ojo que esa reina no se la esperaba. Chilean que va a poder hacer el clutch, va a caer ahí a manos de la Spike, pero mantiene la racha invicta de The Wolf Gaming. A pesar de haber caído por las manos de la Spy,
Teníamos ahí a Chilean que hacía un buen tiempo para lograr que esa Nether Spike no hubiera forma posible de hacer que se defusee. Apenas oía que la Spike empezaba a ser defusada, trataba de asustar un poco a Iso. Iso que no se asustaba, sigue tratando de defusar la Spike ya que veía que era su única oportunidad de ganar esta ronda. Pero no logra hacerlo, termina matando a Chilean y debió haberlo hecho un poquito antes de la sombra en Chilean y descuente porque así no lo habría agarrado la Spike. The Wolf Gaming que está entrando agresivísimamente por el sitio de A, pero hay ya varios defensores preparados, sin embargo Obi que cae, Cabezón que lo elimina, está entrando muy agresivo, queda ahí ese Sova completamente rodeado, la Spike va a ser plantada. No llegaba Linus a usar esa Marshall. Estamos 3 para 5. Vinsmok con la tormenta de cuchillas conseguido una baja. Escapaba ahí con la nube explosiva. Hizo que se mandaba, pero se transportaba rápidamente. Cabezón que eliminaba a Ulz. Quedan 2 nada más. Vinsmok que eliminaba a 1, pero queda solo ahora 1 contra 3. Tiene que retroceder un poco. Le queda un cuchillo nada más. Termina por caer. Y la sexta ronda ganada para The Wolf Game. Parece que están pidiendo pausa táctica ahí en el chat. Tenemos un escopetazo y ruptura de cabeza con una Classic. Ahora mismo vamos a ver si se va a la pausa táctica. Por si acaso vamos a poner esta pantalla. Parece ser que no va a haber pausa. El tiempo sigue corriendo. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ya pusieron la pausa y de paso voy a comentar un poco lo que sería el Wii para esta séptima ronda que estamos viendo en la disputada entre el equipo de Black Oni Academic y el equipo de The Wolf Gaming. Para esta ronda vamos a tener un Operator en manos de una poderosa Jet. Vamos a ver a que Obi va a llevar a Phantom. Tenemos Iso, va a llevar otro Phantom también. Todos escudos pesados, escudo liviano. Tenemos a Ulce que va a llevar una banda de escudo liviano, Linux que va a llevar una banda y escudo pesado también. Y tenemos a todos con una economía bastante bien, exceptuando los que bajan de por debajo de los 2000, que en este caso sería la mayoría del equipo, exceptuando por Linux. Después tenemos por parte del equipo de The Wolf una economía bastante buena, todos que van a ir con una banda, excepto Chilean, que va a ir con una Phantom en mano. Esta polémica de o usar banda o usar Phantom, todos con escudos pesados. Ahí a Vinsmoke con la Operator también. Curioso, cuando hay una Jet y un Chamber en el equipo, que eventualmente se tienen que rotar un poco el rol del Operator porque el Chamber puede sacar la suya, pero no a voluntad, no todas las rondas. Entonces es un poco complicado. Me pregunto cómo sería si el Chamber pudiera dropear las armas que crea. Sería interesante, quedaría capaz un poco una... Quedaría un poco OP, porque imagínate que el Chamber agarra su operito y se lo tira a esa Jet Carry que hemos visto tantas veces. Esa Jet teniendo un Operator sin importar su economía, la verdad que está, está bien y fuerte. Sería bastante interesante. Bastante OP el Chamber así. Bueno, ahí tenemos le permitiría hacer un monstruo del jugador más fraguero del equipo. Poder darle una Jade y poder darle una banda al todo el tiempo. Una banda, no, un Operator, puede ser complicado. Estamos viendo ya, se terminó la pausa. Wolf que entra como en su casa por el túnel en dirección hacia B. Suena la furia del cazador. Consigue marcar a uno. Ojo que puede llevarse la kill. Consigue eliminar a Kips. Un montón de distancia. Es tanto el búho dron que no conseguía encontrar a ese Sova. Naxu que eliminaba a Linus. Estamos emparejados 4 para 4. La cosa se tranquiliza un poco. Naxu que le tiene ahí en vista a Vinsmok. Vinsmok está en una posición complicadísima. Le viene uno por cada lado. Va a terminar por caer a manos de Cabezón. Va a sonar la habilidad definitiva de Naxu para bloquear la entrada de A. La Spike que va a ser plantada rápidamente ahí justo abajo de la cuerda. Estamos en 3 para 4. Momento, los defensores que empiezan a llegar por la parte de atrás del sitio de A, no están entrando ninguno por medio. Están todos juntos ahí, Isio que retrocedía rápidamente. Obi que no tenía la misma suerte. Ulz que también cae a manos de Cabezón.
queda Isio nada más, cabezón que está sediento de sangre. Estaba yendo a buscar a toda costa. Vamos a ver quién se llama aquí. Isio que estuvo muy cerca de eliminar a Chilean, pero Chilean que era más rápido, era más preciso. 7-0 el marcador. Wolf que sigue demostrando que es uno de los mejores equipos que tenemos en este torneo. Y en esta ocasión tenemos a Black Oni que tiene un par de cosas que mejorar. Básicamente su comunicación y su capacidad de defender. Porque vemos que hace unas rotaciones bastante rápidas, pero sin dar tiempo a deducir qué es lo que quiere hacer su enemigo. En esta ocasión veíamos que hacían bastantes rotaciones, pero su enemigo ya había rotado a otras áreas. Empieza la cacería. Kip se eliminaba a Isio. Y avanza el equipo de Wolf. Segurísimo por el sitio de B. Pulse eliminado. No hay mucho más problema. Obi que las tiene que dejar pasar. Un poco de Empty que eliminaba a Obi. Todas las pajas están llegando para The Wolf Gaming. Queda tan solo uno. Queda tan solo Vince. Una Jerry nada más, un tiro perfecto sobre cabezón, pero ya lo están yendo a buscar. Chilean que spamea, Densi que viene para rematar. Y octava ronda ganada para los chicos de The Wolf que vienen imparables en este mapa de Axiom. Chilean que no logran llevarse la kill porque se pone nervioso en esa ocasión. Empieza a pegar tiros a lugares que no son, pero no pasa nada. Justo venían su compañero Dempsey a ayudarlo y a bajarse, llevarse esa kill de esa Jet. Jet que estaba bastante free ya que tenían solo una Sheriff. Esta ronda fue una económica para el equipo de Black Oni Academy. Entrada nuevamente el sitio de A. Cabezón con la Operator en la mano. Phantom también. Enemigo marcado. Van a estar preparados. El Trumbúo que marcaba ahí esa reina. Pinswo que la eliminaba. De momento las cosas se le empiezan a complicar a los chicos de The Wolf. Cae Kips también. Pero la Operator que está bien posicionada. La espalda está siendo defusada. Ojo que podía llegar ahí Dempsey con la doble baja, hacía muchísimo daño, el muro que ya está destruido, cabezón, poca vida que le queda. Queda uno solo, queda tan solo Naxxu, tiene que defender uno para tres, no tiene ángulo, le están yendo a buscar. Y ahora sí consigue Black Onyx llevarse la primera ronda de este mapa. Ahí lo teníamos a Black Oni con una mucha mejor organización. Vemos que se pudieron comunicar mejor en esta ronda y llevarse así su primera ronda. Vemos también que el equipo de Wolf Gaming está, no diría que aflojando, ya que está exactamente igual que en el inicio. Se ha venido bastante preparado y vamos a ver cómo es que continúa. Tiene una economía bastante estable, al igual que el equipo de Black Oni. Este respiro que le dan a la economía por su primera victoria. Entrada a el sitio de B esta vez. Empieza ya mismo. Kips que va directamente a plantar. Ojo que el charco ese veneno puede hacer muchísimo daño. Termina por morir. Ahí, sin embargo, las bajas para The Wolf tampoco se hacen esperar. Cabezón con la doble, termina por caer a manos de Isio. Estamos en un 2 para 3. Spike está en una posición complicada. Naxxu que veía uno, pero Isio se daba la vuelta. Una baja perfecta para él. Dempsey que no conseguía conectar ahí. 1 para 2. Chilean se asomaba rápidamente, eliminaba a Isio. Y la novena ronda, Wolf que se mantiene todavía sólido. Estaba viendo, leyendo ahí un poco los comentarios del chat. Y ahora proseguimos comentando la siguiente ronda. Estamos viendo ahí una ronda semi-económica, aunque que no podría decir esto porque tenemos varios fuerzas. Tenemos escudos pesados, algunos fusiles y unos bulldo por parte del equipo de Black Oni. Y full buggy por parte del equipo de Wolf Gaming.
una super idea de armamentística por parte de Liquid de World Gaming, que le da una perfecta posicionamiento en lo que serían de esta onceava ronda. 20 nuevamente la misma táctica, la tiene ya perfeccionada. Aquí se va directo a plantar. Puede que reciba un poco de daño. No, esta vez va a salir con vida. Linus, que está marcado. Cabezón con la tormenta de cuchillos. Le queda uno solo nada más. Marcado además por el dron búho. Hice con la baja. Con su habilidad definitiva. Suena la ulti también de Ulce. Para tratar de defusear. De momento la defensa que viene bastante bien. Uno solo. Han perdido Dempsey con el dardo eléctrico. Chilean eliminaba a Obi. Estamos en un 2 para 3. Queda un 1 para 1. Isio contra Dempsey. Isio tiene bastante vida. Está en una buena posición. Está, ya lo tiene visto. Ahí se le va a explotar la Spike en cualquier momento. Consigue la baja. Pero vamos a ver si tiene suficiente tiempo. Va a quedar ahí cerquísimo. A un segundo 80 milésimas. Pero va a lograrlo. Isio con el clutch. Última le da una ronda más al equipo de Black Onyx. Ahí veíamos que estaba perfectísimamente planteado el ataque que tenía el equipo de The Wolf. Ya lo tiene casi mecánico, pero esto hace que el equipo de Black Onyx Academy tenga una pequeña oportunidad para deducir la jugada que va a hacer y planear un counter a esta jugada. Ahora mismo lo veníamos con Iso, que empezaban defusando la FBI con su compañero, que ya lo había dejado a la mitad, dándole aún más tiempo para poder eliminar a sus oponentes. Mismo con una baja ideal con la Guardian. Sin embargo, Kips, que va a revivir a su compañero. Seguimos en un 5 para 5. La Guardian va una bala al muerto. Como si fuera una Predator. Ulz que entra por la zona del medio. Se va a llevar la baja sobre Kips. Y nuevamente Wolf, que está por debajo en cantidad de jugadores con vida. Ahí vuelve esa jet para recuperar un poco la vida. Cabezón, que eliminaba a Linus. Ya rápidamente posicionada por B. Linus, que va a volver a la vida. Ya ambas ellas han usado su habilidad definitiva esta ronda. Tiene que empezar a entrar la defensa. Usando la habilidad definitiva de esa Viper. Dempsey, que no lograba escaparse, terminaba siendo intercambiado. Chilean, que cae. El dardo de reconocimiento que cae en el medio de la habilidad definitiva. Cabezón eliminaba a Vinsmo. Están llegando bajas para ambos lados. De momento no se sabe quién va a ser. Va a ser para los atacantes de Wolf Gaming, que deja esta primera mitad con un 2 a 10 a su favor. Ahí lo tenemos de Wolf Gaming, que logran sacar la décima ronda de Víctor Odessa en este nuevo match. A solo dos rondas de poder ganar y una ronda, perdón, dos rondas de poder ir al match point y tres rondas de poder ganar. Y tenemos al equipo de Black Oni Academy con tan solo dos victorias. Necesitan ahora la cantidad de 8 rondas de victoriosas seguidas sin perder ni una sola vez para poder igualar este score y poder tener una mejor posibilidad frente al equipo de The World Games. Depende ahora de esta ronda de pistola decisiva para Black Onyx. A ver cómo les va de momento. La entrada hacia el sitio de A parece ser la más intensa. Sin embargo, la Spike está entrando por B. Ojo que puede ser una buena incursión para tratar de plantar directamente cabezón con la kill con la Sheriff. A través de la pared, directo a la cabeza. Letal cabezón ahora mismo. Luego la Spike va a entrar, está plantada ahora mismo, quedaba tan solo Naxxu, ahí cubriendo un poco, va a caer a manos de Isio. Y estamos en un 4 para 4 y ahora mismo los atacantes que están en una muy buena posición para proteger este Spike. Tienen el muro ya puesto, tienen todo preparado, los defensores que están empezando a rotar recién, Dempsey ahí esperando el cooldown del dardo de reconocimiento. Kips recibió un poco de daño, Isio que se prepara. Se asoma y se teletransporta instantáneamente. Ojo que lo están yendo a buscar prácticamente todo. Sin embargo, Isio, que kill tras kill hace devastaciones en el equipo de The Wolf. Estamos en un 1 para 2. Queda tan solo mismo para defender. Consigue la primera baja, pero el dash que no lo alejaba lo suficiente. Ojo, sin embargo, que no va a tener suficiente tiempo. Chilean se va a quedar corto por menos de un segundo.
y el clutch que se lo va a llevar el equipo de Black Onyx y una primera ronda de esta segunda mitad muy necesitada. Efectivamente, ahí tenemos la tercera ronda victoriosa para el equipo de Black Onyx, que aún no se ha rendido. Logra hacer el plantaje de la Spy y dejar hacer el suficiente tiempo para que su enemigo no tenga el suficiente tiempo para defusarla. Aunque que también muy buena la actuación de Wolf, ahí reteniendo reteniendo el rusheo a la side B. Pero caían muy bien en esa trampa que dejaba el equipo de Black Onyx. La verdad, reconocimiento que marcaba uno ahí. Naxxu que avanza súper agresivo. Isio que ni lo vio. Sin embargo, Gobi estaba muy atento. Consigue llevarse la baja. Una ronda que vamos a ver muchos rollos así. No sé, va a ser una baja. Chilean y Cabezón. Ambos con una Marshall. Ojo que si le pegan al mismo objetivo, lo pueden eliminar rápidamente. Fuera un Operator. Estamos viendo ahí Kips que está todavía protegiendo la Spike. Lo va a eliminar fácilmente. No, ni sabía Obi que estaba ahí parado. Estamos en 3 para 2. Una ronda bastante curiosa. Un momento. Wolf tiene 2 con vida. Tiene la Spike en posesión. No, perdón. Wolf no. Onyx. Están empezando a rotar. Wolf que se está esparciendo nuevamente. Chilean con la Spectre. Cuidado. Puede ser muy fuerte esa defensa si consigue revelando las llevarse unas buenas bajas. 30 segundos. 30 segundos quedan nada más. Ya escuchó Chilean. Le está avisando a Dempsey que se vuelva para el sitio de A. Ya no les queda tiempo para rotar. Ya vio el primero. Escucha que están plantando la Spike. Cae a manos de Ulz. Y queda tan solo Dempsey para tratar de repeler el ataque. Hace bastante daño. Eliminaba. Ahí aún queda Isio para eliminarlo. Si bien Onyx gana la ronda, bastante daño hizo Wolf. Efectivamente, pero Onyx no va a dejar la victoria servida. Parece ser que van a tratar de luchar hasta el final para que el de Wolf Gaming no lleguen por ningún motivo al match point. En este momento donde estamos a solo unas 2 rondas de que el equipo de The Wolf marque un match point. Vamos a ver que el equipo de Black Onyx Academy que van a tratar de ahorrar un poco de economía. Mientras que el equipo de The Wolf va a tratar de forzar todo lo posible. Estamos viendo ahí a Isio con su habilidad definitiva. A ver si consigue llevarse alguna baja. Momento, no consigue conectar con nadie. Cabezón, sin embargo, sí que se va a llevar la vida de Obi. Termina cayendo mismo ahí del Kyron. Tratar de recuperar un poco la estabilidad. De momento tienen una baja a su favor los chicos de The Wolf. Las cosas se mantienen tranquilas ahora. La Spike están llevando ahí por un medio. De momento no hay nada seguro sobre qué sitio van a terminar atacando. Sé que están queriendo pushar por medio. Ahí tienen el orbe de veneno para cubrirles un poco. Naxxu que está en una posición agresiva. Escucha a alguien por ahí. Isio, ¿quién se va a encargar? Sin embargo, Isio que parecía que le tiró el pie nomás. Se llevaba la baja. También Ulse eliminaba a otro miembro. Momento. La defensa que se ve un poco complicada. Ahora Cabezón que entra agresivamente. Se va a llevar a Ulse. Isio que eliminaba a Chilean. Linus que también eliminaba a Dempsey. Y queda tan solo esa Jet. Vamos a ver Cabezón qué es lo que consigue hacer a favor de su equipo. Poca cosa cuando está Isio con la habilidad activa. Complicada la situación. Quinta ronda ganada para el equipo de Black Onyx. Sirve. Ok, tenemos unos comentarios un poco random en el chat, pero bueno, continuando comentando esta partida, vamos a ver ahí que hizo perfectamente con ese operator. Esa definitiva que recordemos que es un operator con una cadencia un poco similar a una Marshall, y al matar a un enemigo deja una zona de slow.
una habilidad bastante fuerte y complicada de utilizar. Parece ser que hizo la domina a la perfección, por lo que pudimos ver esta jugada perfecta por su, de su parte. Pinsmoke con la baja sobre Chilean. Perdía un poco de vida, pero la va a recuperar gracias a la Sage de su equipo. Ya arranca la defensa con uno menos. Ya se empiezan a complicar un poco las cosas. Y se oír revisando cada ángulo, liderando la carga contra el sitio de B. La defensa que se empieza a percatar. Estarían empezando a rotar un poco para B. Ahí Naxxu no llegaba a conectar. Pero ahora sí consigue eliminar a Ezio. Un tiro directo a la cabeza. Sin embargo, va a quedar a poca vida. Lo va a poder recuperar su 6. Pero tiene que ceder bastante espacio. Cabezón con la baja sobre Ulce. Estamos en un 4 para 3. La defensa ahora mismo tiene una buena oportunidad. Obi que está ahí protegiendo. De repente pierde la visión sobre el Spike. Cabezón eliminado a Vince. Queda tan solo Obi y Linus. Obi que cae a manos de Dempsey. Estuvo ahí muy cerca. Sin embargo, la Spike era defuseada. Mientras Linus trataba de llegar, va a poder eliminar a uno. Pero se va a quedar con las ganas de cruchar la ronda. Onceava ronda ganada para el equipo de Wolf Gaming. Qué lástima ahí Linus, que lo intentaba, pero llegaba demasiado tarde para tratar de evitar el defusing de la Spike. En este nuevo momento estamos a un 11 a 5, bastante complicada la situación para el equipo de Black Oni Academic. Más ahora que está con una economía bastante mala, aunque que va a poder hacer un fuerte y comprar fusiles y escudos pesados. Estamos a solo una ronda de que el equipo de The Wolf puedan lograr el match point. Así que seguimos viendo cómo va a terminar este partido de hoy. Ataque de The Wolves, de Onyx, perdón. Vince porque eliminaba a Cabezón. Chilean con la habilidad definitiva. Así consigue llevarse una baja en el momento del Yargo de Veneno, que lo dejaba completamente vendido. Ulce que lo eliminaba. Suena la habilidad definitiva de esa Viper, pero es eliminada rápidamente, así que se va a disipar dentro de poco. Ambas Viper eliminadas. Estamos en un 4 para 2 de ventaja para The Wolf Gaming. Linus va a poder plantar la Spike sin demasiado problema. Sin embargo, Dempsey eliminado a Obi. Empieza a emparejar un poco la cosa. Estamos en 1 para 2. Gibbs, último miembro con vida contra dos jugadores de Onyx. Ezio que lo tiene por el costado. Lo está buscando. Igual, ahora se desorientó un poco. Gibbs que va a tener una buena posición para eliminar a Vinsmoke. Quizá lo agarra por la espalda. Sin embargo, Vinsmoke que está atento. Va a terminar eliminando a Gibbs. Y estamos en un 6. A 11 en el marcador. Onyx que está recuperando todavía. No cede para nada. La Sony que vemos que está empezando a activar un poco más. Vemos que está empezando a ver cómo es que funciona el equipo de Wolf. Sacándole de una manera de contrariar sus jugadas. Y efectivamente está logrando remontar esta partida complicada. Está a nada más y nada menos que 5 rondas de la igualación. Pero hay que tener cuidado porque el equipo de The Wolf está a solo una ronda de ganar el match point. La situación para Onyx sigue siendo peligrosa, sin embargo se mantienen sólidos. La habilidad definitiva ahí de Dempsey no consigue conectar con nadie de momento. Cabezón en las alturas. Una Classic nada más. Tranquila la situación. Ahora sí, Vinsmoke consigue la baja sobre Naxxu nuevamente. Va a ser The Wolf Gaming quien pierda a su primer jugador. Sin embargo, Cabezón que consigue eliminar a Obi. Consigue un arma y sabe dónde está la Spike. Puede ser una muy buena situación. Sin embargo, Ezio que eliminaba a Kips. Así que ya uno menos que tiene el equipo de Wolf. Onyx que trata de recuperar la Spike. Cabezón que está cada vez más rodeado. Cae a manos de Ezio. Ezio que no para de fraguear. Triple baja para él. Ahí el dardo eléctrico que puede hacerle daño. Consigue sobrevivir. Dempsey, que es el último con vida, con una Sheriff en mano, va a caer a manos de Vinsmoke. Y 7 a 11 el marcador. Una ronda rápida y favorable para Onyx. Impresionante la remontada del club de Onyx. Onyx ya está pudiendo recuperar un poco más de esa economía que la veían perdida en todo este match. Estamos viendo que ya está pudiendo comprar fusiles de asalto, una bulldog, todo escudo pesados. Mientras que el enemigo tiene una economía que ya se está deteriorando.
Creo que esta es su única ronda en la que van a poder hacer un fuerte a full de fusiles de asalto y escudos pesados antes de tener que hacer una ronda de eco. El reconocimiento que vuela nuevamente a esa posición. Marco, un par, saben que están por ahí. Wolf que va a eliminar a Vinsmoke. No acabaréis con mi. Obi que levanta rápidamente a su compañero y aquí no ha pasado nada. Estamos todavía en un 5 para 5. Y se lurqueando ahí un poco por medio. Tiene preparado el teletransporte. Y ahora Dempsey que dice: ah, sí, levantás a tu compañero. Bueno, te elimino a vos. Nuevamente, desventaja para Black Onyx Academy. Cabezón que se asoma, lo vio, pero estaba en una posición medio complicada. Ok, a Ulz le caía un enemigo en la cabeza. Mientras tanto eliminaba también a Dempsey. Doble para él, estamos en un 3 para 3. Sin embargo, ojo que Kips tiene solidez definitiva. Siguiente. Pero no se dieron cuenta de que Kips estaba por ahí por el costado. Solo queda un jugador. Natsu, que no conseguía eliminar tampoco. A Isio, Isio, por Dios, deja de fraguear tanto. Triple baja para él nuevamente. Y 8 a 11, el marcador se está cargando la espalda la partida entera este chico. Bastante buena de ahí, hizo que no lograba adelantar por la zona del medio cuando el enemigo no está prestando atención en esa zona. Aunque que sí se le complicaba un poquito el poder escapar, ya que su vida había sido destruida, su teletransportador. Pero esto le da la oportunidad de tener que quedarse en ese lugar haciendo una descuente impecable. Resca y dándole así la octava ronda victoriosa al equipo de Black Oni. Isio con habilidad definitiva. Lo último que le faltaba a Wolf, que Isio cargue su habilidad. ¡No te escapas! Ahí Soba también peleaba la suya. No conseguía escapar de Linus, que lo tenía calado al milímetro. Agarraba justo mientras estaba usando el dron espía. Bien, ahí cubriendo un poco. Están empezando a entrar al sitio de A. Están 5 para 4. Los atacantes. Onyx, que ya tiene la spike plantada. La defensa que tiene que entrar. Tienen la habilidad definitiva de la Viper. Pueden tratar de entrar con eso. Tienen también el res, pero Kips va a morir antes de poder usarlo. Natsu con el noscope tremendo. Ojo que entraba sin mirar Cabezón. Oh, y que se lleva la baja. También le iba a chilean. Y queda uno solo nada más. Queda tan solo Natsu. Solo con su Marshall. Consigue otra baja más, por Dios. Acordate que ese arma tiene mira. Otra vez terminaba por caer a manos de la Viper rival. 9 a 11 el marcador. Y se viene el comeback de Black Onyx. A lo que. Y efectivamente, parece ser que aún no se podía encontrar esa mirilla de la Marshall. Era mucho mejor dispararla de cadera, pero ojo, estaba dando y full a la cabeza. Impresionado con ese tipo. Ahí tenemos un marcador que marcan el 9 a 11 por parte de Eric Wood en Black Coney, que está logrando hacer una remontada impresionante en contra del equipo de The Wolf, que venían bastante bien desde las primeras rondas. Vamos a ver cómo continúa, pero de momento parece ser que se está planteando un ataque hacia la side A con una rotación en la side de B. Momento la ulti de la Viper para tratar de frenar un poco ahí la entrada por B. Y sin embargo estamos viendo todo el equipo de Onyx que está enfilado para ahí. Se va a meter a la habilidad definitiva nomás. Se va a meter al pozo de la víbora. A ver qué consigue hacer. Parece que deciden retroceder. Mucho daño el que reciben. Ojo que la habilidad definitiva decae. No estaba parada la Viper en esa posición. Así que termina por caer. Y si el que espera recuperar la vida empieza a hacer un poco de ruido. Naxu que lo ve. Sigue conectar. Una cortina de veneno que ya está preparada. Dempsey que va a tirar un muy buen dardo de reconocimiento para marcar un montón de gente. Ahí marcaba a dos. Quedaba muy cerca de marcar al tercero. El dardo eléctrico que también vuela para hacer un poco de daño. De momento no hay ninguna baja para ninguno de los dos equipos. El muro que está muy bien puesto para proteger esa Spike. Kips que lidera la carga. Cabezón que se manda volando. El contenedor amarillo consigue una baja.
está buscando, llegan kills para ambos lados, pero en el momento favorece a Black Onyx, queda tan solo uno, queda tan solo Chilean y termina por caer. 10 a 11 el marcador, más equiparado imposible esta partida. Ahí tenemos al chat festejando. El equipo de Black Onyx está logrando hacer una remontada impresionante. Recordemos que este equipo empezó a remontar cuando el score estaba 10 a 3. Una situación bastante complicada de remontar. Sin embargo, estamos viendo acá a Black Onyx cómo está pintando de rojo el marcador. Vamos a ver que llegando a 11 llega la igualación. Está tan solo 2 puntos, 2 rondas ganadas más del Smash Point. Vamos a ver si logran hacerlo con la economía de The Wolf, que se está arruinando. Pezón que consigue una baja rápida sobre Vince Smoke. Lardo de reconocimiento que no marcaba a nadie. Gente, se mantiene tranquila la cosa. Un momento, retrocede Wolf. No quiere saber nada ahora mismo. Ya tienen una baja, eso es todo lo que les importa. Sin embargo, Obi puede llegar a conseguir su habilidad definitiva. No le falta demasiado. Si era capturar ahí un orbe, llevarse unas bajas. Pulse que va a tener que forzar. Va a forzar a salir a esa stage. Va a poder recuperar la vida. Y eso también ahí recupera un poco. Tranquila la cosa, 40 segundos que quedan nada más. De momento no estaría pasando mucha cosa. Baja el timer a los 30 segundos, así sigue lurkeando por medio. Onyx que no se decide del todo a entrar al ataque. Y el dardo de reconocimiento rápidamente destruido. Urse que empieza a entrar y ahora sí empiezan a llegar las bajas a favor de Wolf. Quedan dos jugadores del ataque. Se les termina el tiempo para plantar ese spike. Va a poder llevarse una baja. Va a poder llevarse la triple. Pero se va a quedar con muy poco tiempo. No sé si va a llegar a plantar. No llegaba por nada. A pesar de que Onyx conseguía todas las bajas. Conseguía eliminar el equipo entero. Ni eso, ni la spike tenían suficiente tiempo. Y el clutch que se lo va a llevar el equipo de Wolf, que ahora está en match point. Efectivamente, ahí tenemos el match point por parte del equipo de The Wolf. El equipo de Black Onyx que de ninguna manera le va a dejar llevarse la victoria. Ahora mismo vamos a tener un combate bastante interesante y con bastante estrés por parte del equipo de Black Onyx, porque sabe que una sola cosa que cometan, un mínimo error cometido, lo podría llegar a perder este partido. Y ahí estaba el error, pero para The Wolf. Monto Onyx. Se mantiene bien. Pierde Wolf a su Fragger top 1. 30 bajas tiene ya Cabezón. Si no se queda corto, 29. Ahí ahora sí consigue las 30. Eliminado a Naxxus, saca la habilidad definitiva ya. Y de momento queda como único defensor del sitio de B. Ojo que está atento por el flanqueo. No consigue conectar con Dempsey, pero de casualidad. Estuvo ahí muy cerca. Ahora Wolf va a tener cierta oportunidad para defender. Sin embargo, el resto de Onyx que está llegando y consigue las bajas que necesitan. Pienso que eliminaba a Dempsey. Quedan dos nada más. ¿Verdad? Queda uno. Kips caía a manos de Obi. Chilean. Último bastión de The Wolf. Está ahí por encima de la habilidad de la Viper. Empieza a saltar, empieza a disparar, pero consigue una doble baja, pero lo tenían ya identificado. Ulse que elimina a Chilean. Y la onceava ronda, Onyx está a uno de llegar también al match point, de forzar ahí la ronda número 27-28. La prórroga está a nada. Efectivamente, ahí me están haciendo la aclaración en el chat. En realidad estaban 10 a 2 y ahora mismo estamos viendo este resultado de 12 a 11. La verdad que una remontada impresionante.
Esta es la frase de imposible, casi difícil, pero no imposible, totalmente en acción. Bueno, vamos a ver ahora mismo que tenemos una economía bastante buena por el equipo de The Wolf, una economía nada más iluminada por parte del equipo de Black Oni. Vamos a tener un ataque por la zona de medio y una zona bastante complicada en la que están defendiendo los chicos. Vamos a revisar cómo es que va a terminar este enfrentamiento. Potencial última ronda. Wolf tiene que dar todo de sí. No tiene las mejores armas, pero está a uno de la victoria. Cubren tranquilos de momento. Saben que Onyx no quiere cometer ningún tipo de error. Obi que consiga la eliminación sobre Cabezón. Si era, llegaba a recibir daño. Isio que entra por el túnel, Kips que se asomaba, consigue la baja, pero lo van a, lo están yendo a buscar para tradearlo, lo consiguen. Llegan todas las bajas, llega la resurrección también para los chicos de Onyx. De momento quedan 30 se han segundos. Puesto en una situación de 4 contra 1, chilean nuevamente. El último miembro con vida, vamos a ver qué consigue hacer, ojo que tiene ahí uno a la espalda, vamos a ver si se da cuenta. Entraba mirando justo para otro lado. Ace de equipo. Y 12 a 12 el marcador. Qué partida más justa. Últimas dos rondas. En esas últimas rondas, en donde empezaron a hacer el remontado del equipo de Black Oni Academy, estuvimos viendo al equipo de The Wolf que se desorganizaba un poco. Vemos que su comunicación se rompía de momento. Ahora parece ser que están bastante incomunicados y no saben cómo posicionarse. Ahora mismo tenemos un posicionamiento de 2 en el side A, 2 en la parte de medio y solo 1 en la parte de B para el equipo de Black Oni. En su ronda de defensa vamos a ver si esta prórroga sale bien fructífera para alguno de los dos teams. Wolfen empieza a entrar nuevamente del lado del ataque. Consigue la primera baja sobre Isio que no le daba tiempo para escaparse. Y ronda 24 por el que está comentando. Empieza a reformar. Están volviendo. Otra baja más. Están en un 4 para 3. Escapaba rápidamente esa Jet. Se percataba del peligro inminente. Linus, sin embargo, eliminaba a Kips. Sin dejar la opción. Binsrock intenta buscar una mejor posición. La habilidad definitiva de la Viper. Que va a ser clave en este momento. Para proteger esa Spike. Ojo que está ahí Chilean marcado. Ulz que lo va a buscar. Tradeado. Tras tradeado, estamos en un 2 para 1, que sea 1 para 1 el duelo de la Jet. Lo va a ganar Winsmoke, va a poder desactivar la Spike. Y Onyx que se posiciona a la delantera, un 13 para 12. Última ronda, ya Wolf que venía tanto tiempo muy cerca del match point, ahora solo tiene chance de empatar como mejor resultado. Efectivamente, ahora solo tienen chance de dar un empate de 13 a 13. Pero si deja un poco de ventaja al equipo de Black Oni Academy, es muy posible que el equipo de Black Oni Academy termine ganando esta ronda que inicia tan mal para ellos. En esta ocasión vamos a ver que tienen economía suficiente para hacer full build todos. No vamos a ver ninguna arma pesada como sería el Operator o la Odin, solo vamos a ver fusiles y escudos pesados. Un momento. Efectivamente, puro rifle. Última ronda de esta partida de MC que no conseguía marcar ahí a Vinsbock. Momento, situación tranquila para la defensa. Está entrando bastante tranquilo el equipo de Onyx. El charco de veneno que le impide un poco a Dempsey asomarse por esa zona. Charco de veneno tras charco de veneno. Empieza a llegar mucha utilidad. Pero de momento no estaría pasando nada. Queda un minuto nada más. Un minuto para que termine todo esto. Spike en manos de Obi. Obi que va a decir retroceder.
Chilean que cae. Primera baja que llega para Onix. 4 para 5. Estaba mirando demasiado abajo. Eliminado por Isio. Y ahora 3 jugadores le quedan nada más. Obi que va a poder plantar. Naxu que rompía la pared pero no encontraba a esa persona que estaba plantando, que en este caso era Obi. El muro que está muy bien puesto. La cortina de veneno también lo está. Empiezan a desactivar, empiezan a hacer un poco de ruido, forzando ahí los disparos por parte de los enemigos. Siguen haciendo ruido, siguen provocando. Cabezón consigue la baja sobre Vinsbox. Muy buena posición para él. The Wolf consigue bajas, pero Onix que consigue más. La vuelta, la tortilla de su vida. Onix va a quedar 14-12 en el marcador. Consigue la victoria después de haber estado contra las cuerdas. Y efectivamente se gastaba la ulti, se gastaba toda utilidad de lo posible. Todo en voz de poder ganar esta partida que tan difícil se les venía encima a los chicos de Black Oni Academic. Y finalmente terminan victoriosos. Logran ganar esta partida tan difícil que fue tedioso. Tuvimos ahí el empate, prórroga y finalmente terminan 14-12. Victoria al final para Onix. Una partida tremenda el día de hoy. ¿Verdad? Definitivamente ha sido la partida más justa que hemos tenido. Un auténtico despliegue de poder. Vamos a ver ahora quién entra para la entrevista. ¡Oh! Dejó sin aire prácticamente esta partida. Claro, ahí también estamos viendo la tabla de posiciones que, a pesar de haber perdido, el mejor posición que tenemos es el cabezón del equipo de The Wolf Gaming. Es verdad que Zayet pegó demasiado y ahí mismo lo tenemos en segundo lugar. Hizo con 33-15-2 en el marcador, también la jugó excelente. Vamos a esperar a ver si tenemos alguna entrevista por parte de los chicos de Black Oni Academic. Y si parece que va a ser nada más ni nada menos el top fragger de esta partida. Ahí quedaba ligeramente por debajo de Cabezón, porque Cabezón tenía un mejor puntaje de combate, pero la misma cantidad de bajas. Tenemos ya a Isio con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, acá emocionado. Me imagino, con la cantidad de bajas del día de hoy, te deben estar temblando las manos. Sí, no, estamos fucking nerviosos, Linsa, no era. Bueno, pero consiguieron llevarse la victoria, venían complicadísimos ahí. Quedaron 10-2 en la primera mitad. ¿Cuál fue el cambio que hicieron para conseguir llevarse esta victoria? Y realmente de defensa, en la última ronda recién tipo pillamos como jugar retake, ¿verdad? En el otro side. Pero definitivamente ataque es donde empezamos a levantarnos, ¿verdad? Tipo el lurkeo, la presencia, ¿verdad? De aquí para allá, ¿verdad? Y únicamente así no empezamos a abrir, ¿verdad? Bueno, y bueno, consiguieron llevarse la victoria. Un rival complicado, igual Wolf. Sí, sí. Jodido. También jugaron bastante bien. Pero bueno, consiguieron llevarse ustedes la victoria. Supongo que se sentirán felices como desempeñó el equipo, como lograron aplicar las jugadas. Sí, definitivamente sí, porque es un mapa que nos tenemos trabajado, ya que tipo el sistema de baneo no nos beneficia mucho, ¿verdad? Porque es tipo van y después ya piquea directamente el otro que tiene el equipo, y este era un mapa que no trabajamos nunca realmente, ¿verdad? Por eso estamos bastante nerviosos al principio, pero bueno, por suerte se pudo conseguir, ¿verdad? Fue pura improvisación, pero sí. Bueno, se pudo. Y ojo que Wolf, nos contaban ayer cuando ganaron el partido contra Mega Game Show, que es el mapa que más han preparado, uno de los que más han preparado, así que estaban ahí contra la estrategia dura de Wolf, que consiguen llevarse la victoria, así que muy bien. Se ve que han estado entrenando, sin embargo, a pesar de no haber practicado este mapa en particular, como que tienen bastante entrenamiento, para así hacer. Sí, tenemos una serie bastante trabajada. Quiero aprovechar para dejar un saludo al bicho que estaba viendo, me estaba presionando por WhatsApp antes de la match. Sí. Y un saludo para Tyr también de parte de Floki. Bueno, entonces directamente ya los saludos están hechos.
Así que ya te libero. Anda a celebrar con tu equipo, que se lo merecen. Un saludo para vos. Mucha suerte con el resto del torneo y nos estaremos viendo la próxima. Dale, dale. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos ahí a Isio, el chamber más letal que hemos visto hasta ahora. Se los notaba felices, una partida complicada, arrancó y pudieron equiparar. Así que muy merecida la victoria para ellos. Efectivamente, la verdad que bastante bien los noté en el mapa. Noté que el equipo de NetherWolves tenía muy buena comunicación, pero esta comunicación fue fallando. A lo largo se fue fortaleciendo el equipo de Black Oni. Y el equipo de Black Oni, que poco a poco fue despertando cuando vio que iba perdiendo. Recién cuando iban por la 12ª ronda pudieron despertar y hacer este counter al equipo de NetherWolves. La verdad que un aplauso, que disfruten la victoria y fue un match excelente. Bueno, ¿te parece? Ahora si nos vamos a una pausa, pero ni de 5 minutos, de 1 minuto para ir reacomodando todo, porque ya se nos ha hecho la hora, ya debe estar por arrancar el siguiente partido del día de hoy, el último de esta noche. Play Ravens contra Ustar, que es el que nos toca ahora, que vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Sí, justo ahí en el stream me veían que estaba fijándome, porque parece ser que falló un poquito mi programa de captura de pantalla y se me filtró un poco ahí el cronograma. Pero bueno, ahí pudimos ver la siguiente partida, que serían Blake Raven versus el equipo de Ursar Gaming. El último enfrentamiento que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a ir a una pequeñísima pausa muy breve y ya volvemos.
Hola, ¿qué tal, gente? Ya estamos acá. Le dijimos que esta última pausa era corta porque estamos ya preparados para el último partido de esta noche. Ahora sí, estamos por terminar. Último partido que vamos a tener entre los equipos de Plague Ravens y U-Star Gaming. Tal vez no me va a estar acompañando Logos, va a estar ahí en las cámaras, pero quien me va a acompañar va a ser acá Patricio, que lo tenemos en exclusiva el día de hoy al último partido. Hola, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo andas, Simon? ¿Cómo andas, Loves? Bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con este partido de los chicos de Raven versus U-Star. Parece un partido picante, picante. Arrancamos en Ascen, ya los equipos están en la elección de mapas. Y bueno, esperemos tener un gran partido más. Espero ver la hinchada de ambos equipos ahí en el chat, empujando, alentando, tirando todo para adelante. La verdad que estamos teniendo un buen torneo. Increíble partido el anterior, espectacular. El de World Gaming y Black Onis. No me podía levantar, quería levantarme y siempre veía se empatan las rondas y demás, pero bueno, bien, 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 bien. Sí, fue el partido de los que hemos tenido el día de hoy, el más parejo de todos. Ahí un muy buen retorno a la victoria. Y bueno, parece que vamos a tener ya las composiciones bloqueadas. Ahí parece que Alogues va a tener el placer de ver ahora sí una Neon en el equipo de Plague Ravens. Yes. Personaje que hasta ahora no habíamos llegado a ver. Por lo menos yo no había llegado a verlo en ningún momento. Y ahora sí, curioso. Personaje complicado. Igual el reemplazo a la Jet, porque no tiene tampoco ninguna habilidad de teletransporte como tal, sino que tiene un dash ahí, pero puede ser medio complicado. Vamos a ver qué estrategia plantean. Sí, vamos como se da, Neon, un personaje resistido por algunos, querido por otros. Es una apuesta en este nuevo meta, a ver si realmente viene a dar la nota, ¿verdad? Porque todos siempre van a Jett, a Raze y todo lo demás, y Neon está como resistida al no tener salto, no tener esas caídas verticales que hacen una diferencia. Pero bueno, vamos a ver cómo arranca esta primera ronda. Mucha velocidad, va a ayudar mucha rotación. Y un stun roto, así que va a estar bueno verlo en un match real, a ver cómo se desenvuelve. Los equipos ya están tomando posiciones. Los chicos de Ravens arrancan en defensa y los de U-Star en ataque. Parece que hace una ejecución de la pistol. Y nada. Y comenzamos, Estamos viendo ahí. Cae el primero, Sir Lethal, que es eliminado. Perdón. Sí, ya hay un descuento de Lucky con Karius. 4 para 4 para cada uno. Tratan de ver si puede atrás o va pega, pero conecta la flecha. Ahora sí, Jenso elimina a Jeff. 4 para 3. Ganada de Kayo para evitar la presión de los Ravens. Y ya están en ventaja numérica, pero descontó. Excelente Dooku con esa Sheriff rota del Chamber también. Otro personaje nuevo roto. Parece gana peor una rotación. Ay, Jenso ahí. Va a terminar dos nada más entrando al sitio de... Ojo que es algo... Angry viene demasiado avanzado. Y, no, bueno, ahí efectivamente consigue la baja. Va a quedar tan solo Deku. Sí, está... Solo por el Deku con su Sheriff rota. Una bala. Vamos a ver si... ¿Qué hace? Pero no, descontado por Gabón. Se lleva la primera ronda a los chicos de Plague Ravens. Tenemos el 1-0 acá en Ascen. Plague Ravens que... según... una forma bastante agresiva, ya lo habíamos visto la otra vez. Plague Ravens es un equipo que juega muy seguro de sí mismo, siempre a la avanzada. Estamos viendo también, se evidencia esto en la composición que tienen, ¿no? Tanto Yoru como Neon son dos personajes muy agresivos, que tampoco es complicado sacarle mucho jugo, ¿no? Son personajes difíciles que tampoco te dan tanta utilidad, pero bueno, si el que lo juega es bueno, da igual todo eso. Sí, ya damos comienzo a la segunda ronda. Están atacando de nuevo los chicos de U-Star. Eligen ejecutar B. Van a hacer una agresiva en B. Pero descuenta a Jenso a Karius, descuenta a Jenso a Miraki. Y ya están en ventaja de 5 versus 3. Vamos a ver qué plantean. Upa, lo sentaron fuerte a Luis Grandi. Y ya quedó de nuevo solo el... Esta vez va a conseguir una baja ahí con la Sheriff de alquiler, pero la victoria va a ser nuevamente para Plague Ravens. Sí, pobre Deku, no me gustaría ser Deku, pobre, cuando ves caer a tu equipo, te quedas solo ahí con una Sheriff contra 5.
locos que te quieren venir a matar en fracción de segundo. Pero bueno, es ahora la ronda seria, van al buoy, así que ahora vamos a ver qué plantean los chicos de U-Star en ataque. Por el momento, buena defensa de los chicos de Ravens. Estamos viendo, sin embargo, ahí quedan un poco complicados con los créditos, ¿no? Sir Lethal que va a ir con la Marshall, Kotzen con el subfusil, con la Spectre. Pero bueno, Deku directamente no va a poder comprar armas, va a tener que depender ahí de la Q. Momento, control de medio, tranquilo. Lethal ahí con la Marshall tratando de agarrar un poco más de posición. Deku que era marcado, tiene que retroceder. Sir Lethal que elimina Always Angry. Suena ahí la habilidad, una de las habilidades de Neon que me llamó la atención. Pensé que era la habilidad definitiva, pero no era. Cruzó un poco ahí. Sí, los chicos de Raven que a pesar de haber ganado 2 a 0 y usar la bonus, han decidido forzar un semi buoy entre Vandrels y Phantom. Sorprendente, parece que quieren ir por todo y no quieren dar ni siquiera una ronda de regalo al oponente. Pero bueno, por ahora está marcando nada más los chicos de U-Star. Sir Lethal que entra agresivamente, la presencia detectada, va a quedar silenciado. Ahí caía Lucky, eliminado a manos de Jeff con poco vida, tradeado rápidamente por Gabogan. Estamos en un 4 para 3, se les empieza a terminar el tiempo al equipo atacante. Van a tener que decidirse para dónde quieren ir. De momento la Spike está posicionada ahí por A. No van a tener demasiado tiempo para juntarse. Mirá que con muy poca vida trata de tomar posición en el medio del mapa. 15 segundos quedan nada más. No sé si están intentando guardar o hacer una jugada de último segundo. Pero Jenso que los encuentra a los dos. Cae Deku, no va a poder llegar al sitio. La Spike que va a quedar tirada. Y solo una más. Y Play Raven ya está haciendo pura limpieza. Queda flasheado Miraki. Lo están yendo a buscar. Lo van a eliminar. Y tercera ronda ganada para Play Raven. Se no deja prisionero. Sí, me encantó el AIN de Gaboan. Pega una banda Gaboan como Astra. Es difícil encontrar una Astra con pegue. Sobre todo te sorprende porque son generalmente personajes pasivos. Y encontrarte con semejante P con ese personaje y a mí me daría un poquito de miedo. Ya significa no sabes a quién rushear, pues cualquiera te puede sentar. Pero bueno, vamos a iniciar la cuarta ronda, 3 a 0 para el chico de Ravens y sale la siguiente. Revelando zona. Ahí entra volando la flecha para hacer un poco de reconocimiento. Momento por medio, no estarían encontrando a nadie. El cuchillo que es destruido antes de detonar. Ahí Sir Lethal esquivando por poco el tiro de Elbow Angry con la Marshall. Ahora sí lo recibe, pero también consigue llevarse la baja. Lucky también que eliminaba a Deku. Y ya Play Ravens que está con una ventaja de 2 jugadores. Sí, una ventaja bastante superior. También tiene un buy fuerte. De los 3 que quedan de los chicos U-Star, uno está con Marshall, otro con Pistol. Está complicada la ronda, está complicada. Parece se la va a llevar Ravens. Está muy bien posicionado, dominando el mapa. Raro que no haya salido a comer, se ve que quieren asegurar jugar muy muy seguro, pero pareciera que está todo determinado para esta ronda, termine para el lado de los chicos de Raven. Y los chicos de U-Star se están inclinando de a poquito para el side A, parecen a tratar de ejecutar ahí. No esperan a Killjoy y a Astra, casi Sentinela, el mismo side va a estar complicado pasar. Y se mandó el dron, no encontró nadie, están guardados, descuenta Kosten a Karius. Ahora, 5 para 2. Opa, se desmayó Jeff también. Difícil. Queda Miraki solo con una marcha. A ver qué va a hacer. ¿Sale un descuento aunque sea? No, ni eso. Gabón dice: acá estoy yo. No te voy a dar ni siquiera aquí. No te voy a dar economía. No te voy a dar nada. 4-0 para los Ravens. Y una ronda perfecta para ellos. Ahora consiguen llevarse una buena cantidad de bajas. Consiguen seguir afectando la economía de los chicos. Del ataque, no me salía el nombre, a ver si me fue de la nada, lo tenía ahí en la punta, U-Star. Queda complicado ahora. Ojo que sin embargo estar apostando pareciera ser por un operator, estamos viendo a Jeff, no, parece que se va a arrepentir, se va a comprar la armadura y va a cambiar el arma por una Phantom. Y Deku que directamente no compra nada, nuevamente viniendo de la Q. Sí, ya cae sentadito también Sir Lethal, sorpresa ya en B, adelantó bien los chicos de Ring que ya descontaron uno.
No, perdón, le fue descontado, perdón. Ahora están con ventaja el chico Yustar, que están tratando de ver si pasan B. No les gustó la idea. Dice, acá hay mucha gente. Rotemos, muchachos. Demos una vueltita más. Hay que podemos entrar. Y descuenta Miraki muy bien, dominando mid a Lucky. Así que ahora es un 5 para 3. Y puede ser el primer punto para chico Yustar, que todavía queda match. Todavía quedan rondas. Nada está definido. Vamos a ver cómo continúa este ataque, que por ahora parece que ahora se va a inclinar para el lado de mid y árbol. Quillo de espera silenciosa atrás, a ver quién se la asoma y se va a tirar para atrás. Se vuelve para CT, van a ejecutar árbol, pasan árbol, descuenta Gabón de nuevo, que pega, pero Deculo sienta una Jedi. Dice, acá también quillo, también pego. Están ahí buscando alguna baja, los veía cruzar, pero no conseguía eliminar a ninguno. Se va a llevar por fin a Deku. Está tanqueando ahí bastante, pero hizo daño también. Miraki que está todavía tratando de entrar por árbol. Cae también a manos de Kotzen. Están ahí defendiendo la entrada triple para Kotzen. Queda tan solo uno. Queda tan solo Karius ahí abajo de cielo. Jensu con el line perfecto. No va a tener tiempo a destruirlo. Mucho daño sobre... 8 de vida contra 13, no importa, porque Kotzen con la cuádruple baja va a poder dar la victoria a la defensa. Estuvo muy cerca para los chicos de Yustar, estuvieron ahí casi, pero Kotzen prendió nomás los hacks, prendió nomás las manos, el monitor, todo, y se lleva la victoria. Sí, pobre Karius, quedó solo, justamente la flecha lo spoteó, así que tampoco puede hacer mucho más, y los chicos de Reven no dudan. Te ven solo, te ven escondido, dice, a este me lo llevo. Lo apretaron y bueno, descontaron y casi fue el primer punto para el chico de Yustar. No se dio, pero bueno, todavía pueden seguir intentando. Queda bastante, muy buen retake de parte de los chicos de Riven de nuevo. MVP por ahora, Gaboa. ¿Quieres jugar? Jugué. Ahí suena la habilidad definitiva de ese Chamber. Ahora sí, con el Operator. Lucky. Cuidado ahí, lo van a cubrir con humo. Elimina a Karius, se para por encima de ese humo, va a decidir retroceder. Se escapa rápidamente, no hay problema alguno. Momento. Sí, siguen holdeando los chicos de Raven, siguen holdeando a ver qué pasa. Los chicos de Yustar siguen viendo por dónde se pueden meter, dónde está ese gap. Que no encuentran, yo creo que le falta un poquito más de ejecución combinada o algo como para destrabar un poco eso. Pero bueno, ahora está entrando Mira ahí en placas. Falla Deku con su OP, pero ya está entrando Mira de nuevo. Lo descuenta o no descuenta. Erra de nuevo. Te pesa Fox justito. Casi se lo lleva Lucky. Que ya está jugando ofensivo. Ya dominó la zona de baranda. Así que ahora esto ya empieza a ser un mapa dominio a favor de los chicos de los Ravens. Ahí empieza otra vez una nueva rotación Yustar. A ver dónde pueden ir. Van para un lado, van para el otro. No encuentran dónde meterse. Quedan 30 los chicos segundos. De Raven muy tranquilos, holdeando sus posiciones. Saben que el alarma bot está en mid, entonces saben más o menos por dónde pueden llegar a aparecer los chicos de Yustar. Está complicada la ronda de nuevo para ellos. Vamos a ver cómo termina este Hikyut. Por ahora están spliteados. Creo que van a hacer un fake B para entrar a... Segundos que le quedan nada más. Sir Later que consigue la baja sobre Miraki. Ahí. Deku con el Tour de Force. 4 balas usó, le queda una sola, todavía no consigue baja, se le va a terminar el tiempo. Vaya, van a ganar los defensores, doble para Gaboan, también Jensen llevaba una. Ahí eliminados al último segundo. Termina siendo victoria para Play Ravens. Sí, Gaboan, que parece que te matara con la mirada. Parece que ni siquiera quisiera disparar, parece que el tipo te mira y te caes. Así de una, tenés como la bala en la cabeza. Muy buen jugador, muy buena Astra. 9 kills para él, una muerte y 6 asistencias. Una bestia en este match. Vamos a ver cómo termina la cosa. Y bueno, aparentemente ahora va a ser una ejecución ya directa y agresiva de A por parte del chico de Yustar. Estamos viendo ahí todos los pings en el sitio de A, ya están completamente decididos. Lucky con el rush temprano consigue la baja justo sobre el Kerio, que se levanta nuevamente. Lucky, sin embargo, que consigue la baja. Nuevamente termina por ser tradeado. Están 4 para 4. Gabón realentizado. Tiene que retroceder. Y ahí se mantiene de momento tranquilo. Yustar no llega a tomar demasiado espacio. Pero bueno, Deku está marcado. Tiene que retroceder. Kotzen que está ahí muy cerca del humo.
Sí, está difícil el ingreso, está muy cerrado, ya rotaron. Yo creo que rotaría otro lado, muy complicado entrar por ahí, salvo que tengas los humos y hagas una ejecución fuerte. Muy difícil pasar. Pero bueno, chicos, igual de Gustar quieren seguir insistiendo en ese lugar. Ahí salió flecha de soba al aire para spotear. Parece que van a comer a intentar, pero está Killjoy ahí. Está Kotzen marcando presencia, diciendo por acá no van a pasar. Y yo, salió nomás la daga del Kayo para anular habilidades. Y salió la rotación hacia B, quedó nada más marcando Deku para ver si alguno adelanta y a ver si sale algún descuento o algo. Pero también está por el otro lado Meraki tratando de abrir también el otro costado, que no es una mala idea. Me gusta esta idea de tratar de... pero no, lo sentaron de nuevo Deku. Está complicado ahora. Se complicó de nuevo la ronda y van a tratar de ejecutar B, me imagino. Quedan 10 segundos. 10 segundos, le quedan nada más, 5, 4, no van a llegar a plantar los spikes y se quedan ahí parados, sobre todo si Gaboa los elimina uno tras otro. Chico, está imparable y va a quedar tan solo Meraki ahí en medio del lurqueo. Ojo que va a haber uno, ¡ay! Termina, ¿por qué no? Elimina a Kotzen ahí al último segundo, protege su vida y consigue llevarse una bajita más, pero se mantiene invicto todavía Play Raven. Estamos viendo el marcador. 7 a 0, no han perdido ni una sola ronda, vienen imparables los chicos. Están ahí logrando mitigar un poco los chicos de U-Star, pero no están pudiendo frenarlos del todo. Siempre se reven saliendo con la delantera. Sí, un Gabón que ya tiene 11 kills, una sola muerte, de nuevo se llevó atrás del humo. Yo no sé qué tiene este muchacho, pero te liquida cualquier parte, te liquida con 15 todo, te liquida con los ojos cerrados, abiertos, tras el humo. Es una bestia como Astra, encima tiró justo el chupa chupa, un timing terrible también. Muy buen jugador, que está destacando hoy esta noche para los chicos de Raven. Y 7 a 0 por ahora, vamos a ver si pueden entrar los chicos de U-Star, pero no, ya tienen descontado a Meraki, a Deku y ahora cae Karius. Ya son 4 para 1 y no, un Flawless muy claro para los chicos de Raven, 8 a 0. Ahora sí que no tienen piedad alguna. Plague Ravens con la baja perfecta. Tienen 4 habilidades definitivas también. O sea que están más que cómodos en esta partida. No les faltan los créditos, no les faltan las armas. Pueden hacer lo que quieran. Ahora pueden sacar 5 operators si quieren. Les alcanza para todos los miembros del equipo. Y aún les quedaría un poco si llegaran a perder. Pero bueno, está complicado. Está... Se le empiezan a terminar las rondas del ataque a los chicos de U-Star. Vamos a ver qué consiguen hacer. Sí, sale ejecución en A, aparentemente parte de U-Star. Descontado Karius por parte de Sir Lethal. Con Yoru. Un Yoru también poco visto. La que se lleva a Deku. Es un 5 para 3 a favor de los chicos de Raven de nuevo. Sinceramente igual, quiero destacar que los chicos de U-Star, todo el alma, todo, no se cansan, siguen intentando. La verdad es que es muy admirable ese equipo. A pesar del 8-0 siguen queriendo sacar su primer punto y Lucky sorprende con la velocidad de la Neon. Se lleva también a Jeff y lo duerme Meraki. Está ahora 4 para 1. Difícil de nuevo para Meraki dar vuelta a esta ronda. Vamos a ver qué inventa. Ya salen igual a rotar los chicos de Ravens. Tiran flecha, ya saben dónde está su posición. Lo van a ir a buscar. No sé si sale cuchillo. Cuchillo no cuchillo, pero lo están rodeando por todos los costados que pueden. Y el pobre Meraki mira, ¿dónde me vienen? Y a dormir por Sir Lethal, que le metió un balazo a la cabeza y lo descontó. 9-0 para los Ravens. Y Sir Lethal perfecto ahí con el aim. Se asomaba y al instante lo eliminaba. Tampoco tenían que hacer mucho, ya tenían la Spike en posesión, sabían perfectamente dónde estaba. Tranquila la posición de Play Ravens. Ya están entrando súper agresivo, aprovechando la utilidad de los duelistas que tienen. Sin problemas, están llevándose estas rondas. Sí, vamos ya a la ronda 10. Tenemos una muy mala economía para los chicos de U-Star en esta ronda. Va a tener que ser una zona semi forzada. A ver cómo va. Sale flecha al side B. Ya está Meraki en principal de A con el Deku. Están empezando a mirar mapa, están empezando a mirar sectores, están viendo a ver dónde pueden hacer el primer descuente. Siguen ahí clavando, mira a todos, marcando default, no juega default, nada. Están sacando nomás información y a ver qué plantea el oponente. Por ahora está todo muy medido, ninguno quiere dar cara. Ahí muestra cara la que se lo lleva Karius. 5 para 4, vale aquí de nuevo, mira, no encuentra a nadie. Ahora empieza a jugar con el...
dash de la Neon. Se queda holdeando baranda. La que queda en una posición complicada y quedaba silenciado, no puede escapar a toda velocidad. Sin embargo, la posición tranquila que tiene Play Ravens ahora, con una baja a su favor, no va a tener mucho problema. No tiene demasiada fuerza armamentística, los chicos de Duster están ahí complicados. Sí. Deku, sin embargo, eliminaba a Lucky, así que ya una primera baja muy buena para ellos. Van a poder empezar a pasar por medio. Si el Latter que tiene que retroceder ahí, la banda, el que complica las cosas. Suena la habilidad definitiva de Kotzen ahí para evitar que empiecen a pushear. La de Soba también consigue una baja. Jenso hace mucho daño. El Ketch ahí que no lo llegan a destruir. Sin embargo, no queda nadie en su rango. Play Ravens se mantiene 3 para 2. No van a poder plantar la Spike. Están muy complicados. Deku en el parado en el medio de la nada. Flasheado. Y rápidamente eliminado. Va a ser la décima ronda para Play Raven. 10-0. Se empieza a escapar el match para los chicos de U-Star. Se empieza a acercar la victoria para los chicos de Raven. Vamos a ver cómo van a plantear esta ronda 11. Ya el score se empieza a alejar cada vez más. Y van a tener que empezar a cambiar un poco la táctica o las ejecuciones. Si no, va a estar muy duro la defensa. Van a tener que hacer todo perfecto prácticamente. Así que vamos a ver cómo arranca esta ronda 11 por parte de los chicos de U-Star, a ver qué pueden ejecutar. Ya los chicos de Raven los tienen un poco leídos. No han variado demasiado su juego y eso es algo que les juega en contra. Está Always Angry ahí clavando con su Marshall, sus humos, sus estrellitas en placas. Traten de ver si pueden pasar mil, no pueden, nadie quiere dar cara, nadie quiere mostrarse. Va a tratar de piquear Always Angry, a ver si sale Neon, sale o no sale. Neon que ya está holdeando, no creo que se muestre, es inteligente, se va. ¿Quién se tinta primero? Always Angry en correr la mira o Neon en mostrarse Lucky en ese costado. Por ahora nadie muestra, nadie quiere dar cara. Los chicos de Raven que muy concentrados, muy focalizados, no trolean nada, seriedad total para estos chicos, no quieren regalar ni una kill, ni un punto, la verdad, muy buen equipo. Sale dominio de medio por parte de los chicos de U-Star, va a ganar el mid. Se le escapaba ahí justo el último segundo, quedaba vendida y Deku pero podía usar el teletransporte. Sin embargo, con la doble baja, one tap tras one tap, conseguía eliminar a los que lurqueaban por medio, quedan 3 nada más. Sin embargo, Karius, que eliminaba a Sir Lethal, conseguía equiparar un poco, pero Budan elimina a Deku. La Spike ahí, que está medio perdida, deciden entrar a último momento, no sé cuál es el plan. Podrían haber intentado pushar a B, pero ahora no les da tiempo para nada. Lucky, que está cubriendo ahí adentro del humo, sabe, se imagina por dónde pueden estar sus enemigos. Karius, que usan doble dash, consiguen eliminarlo entre los dos, pero victoria para la defensa. 11-0 el marcador. Kotzen lleva una última baja. Y última ronda antes del cambio de lado. Vamos a ver si consigue llevarse una ronda ahora de U-Star. Sí, un 11-0. Última ronda de los chicos de U-Star en ataque. Está complicado el match. Mucha la diferencia. Vamos a ver qué pueden plantear en esta ronda. Ya no tienen demasiadas opciones. Van a tener que ir una especie de... Van a tratar de forzar, hay que gastar todo. Tienen ulti de Karius con Jet y Angry con Astra. Vamos a ver si hace una ejecución combinada. Arranca esta ronda 12. Karius descontó muy bien con su ulti a Lucky. Está ahí marcando, está marcando. Sir Lethal que está saliendo con su ulti también con Yoru. Y trolea, pero lo duerme Always Angry. Ahí Yoru tomó mucha confianza, dijo, yo esto lo corro y se fue a dormir temprano, No tuvo muchas oportunidades ahí. Los chicos de U-Star ahora sí están en ventaja por primera vez de 5 versus 3. Vamos a ver cómo plantean, empiezan a dominar sectores, se quedan un poco en el mid, se quedan un poco con Garage. Están empezando a marcar. Siguen avanzando, el Deku que trata de pasar por mid. A veces el arma de bot lo espotea. Sí, lo espoteó y se tiró para atrás. La habilidad de ese Keio. Sin embargo, va a caer. Termina siendo eliminado por Jenso. Play Ravens que estabiliza. Están 3 para 3. La división cósmica que todavía se mantiene en pie.
Pero ya prácticamente se va a empezar a terminar. Jensen consigue la baja sobre Chef. La Spike quedó en cualquier lado. Deku que agarra de improviso a Kotzen. 2 para 2. Deku con la baja sobre Gaboan. Pero Jensen eliminaba a Deku. Estamos en 1 para 1. Karius que entraba volando. Ninguno de los dos eliminaba el uno al otro. La Spike está en una posición complicada. Quedan pocos segundos nada más. Jensen que va a caer a manos de Karius. Y ahora sí, primera ronda ganada para el equipo de YoStar. Van a poder arruinarle los sueños de una partida perfecta a PlayRebel. Sí, por medio de YoStar le sacó el invicto de rondas al equipo de Rebel. Por eso digo, hay que mucho mérito al chico de YoStar, de que a pesar del marcador siempre siguen insistiendo, siempre siguen buscando el punto. Y bueno, aunque sea el primero se les dio recién ahora. Vamos a ver cómo plantean ahora la defensa. Capaz que empieza a descontar. Primera ronda. Pistol para ambos equipos en la defensa. Vamos a ver qué sale de esto. Ya se van posicionando cada uno en sus sectores. Ya lo tenemos a Karius tomando baranda. Un poco aro con su Jet. Va a salir con una Sheriff. Seguramente pique rápido, dispare y se da lleve para adentro. Vamos a ver cómo sale esa primera intención. Lucky que entra liderando la carga. Karius ahí apuntado a Samar por la defensa. Lo veía Jensen, no lo conseguía eliminar. Jensen con la Classic nada más. Quiere retroceder, de momento el ataque que está bastante tranquilo. La bomba que está más bien para la entrada de Axel. Leta que consigue la baja sobre Albus Angry. Consigue abrir, sin embargo Deku rápidamente lo elimina. Tremendo el intercambio. 4 para 4 están el versus. Karius no consigue eliminar a esa Killjoy, pero la Killjoy tampoco lo eliminaba a él, así que de momento se va a mantener todo tranquilo. Gaboan ahí entrando por medio, viendo a ver qué consigue hacer el drone búho que queda ahí un poco. Bueno, se empieza a terminar el tiempo para los chicos de PlayRebel. Sí, que chico primero que ya se metieron en B, ejecutaron, ya están ingresando, ya está plantando Lucky. Muy cómodo, no hay nadie en B, dejaron todo el site, creo que se convierte en el baiteo. Así que ya empezaron a plantar Spike en esta primera ronda Pistol, vamos a ver cómo la defiende. Lo tenemos a Gaboan ya marcando, ya empezando a tomar Pixel, haciendo un pre-aim para que el primero que se asoma le mete un gorrazo y lo manda a dormir. Vamos a ver cómo genera este retake los chicos de YoStar. Ya le escucharon al Soba. Y Gaboan te pega, te toma un Pixel y te arruina con esta Pokémon Classic. Lo sentó Karius con su Sheriff. 3 para 3, se va el tiempo, se va el tiempo. Lucky descuenta a Karius. 3 para 2, parece que se lo lleva la ronda también de nuevo. ¡Upa! Jensen lo durmió Miraki con una goza a la cabeza. Y es ronda para el chico de Ravens. Último descuente de Lucky versus Deku. 12-1. Ya creo que está todo terminado, damas y caballeros. No creo que puedan hacer mucho más el chico de Yuster, pero nunca se sabe. Esto es Valorant. Vamos a ver cómo sigue. Picada ahí perdiendo la ronda de pistola. Ahora van a poder sacar sus fusiles tranquilamente. Sin embargo, ya poca cosa tiene que perder el equipo de YoStar. Así que van a sacar rifles también, van a sacar todo lo que puedan. Viendo ahí Deku con la Classic y la armadura completa. Ya también sabe, es consciente de esto PlayRebel. Ellos también van a sacar de todo. Estamos viendo a Sir Lethal con la banda nomás. Aquí y se preparan para la última ronda de momento. Jeff que encontraba uno con el dardo de reconocimiento. Kotzen que está silenciado. Sir Lethal que consigue la primera baja. Abre la situación para los chicos de PlayRebel. Muy sangre que sabe dónde puede llegar a estar ahí. Esa Neon. Kotzen mientras tanto lleva otra baja. Lucky que entra agresivo, consigue una baja. Angry, por lo menos se saca la bronca un poco, pero Shank ahí de todos queda. Tan solo el Wizangri. Situación complicada, entra corriendo nomás Lucky. Entra corriendo y se lleva la victoria. Se lleva la ronda 13-1 el marcador. Victoria contundente para los chicos de PlayRebel. Sí, una victoria muy clara, una victoria, yo diría, como digo, muy seria. Un equipo muy serio no te regala ninguna ronda, no te quiere regalar ninguna kill. No importa que ellos estén ganando por 5 puntos, 7 o 20, ellos juegan serio todas las rondas. La verdad, muy bien jugado por los chicos de Raven, una pena por los chicos de YoStar. MVP, Lucky con 14 kills, 9 muertes, 4 asistencias y 3 Fairblood. Es un buen promedio para un dualista. He jugado,
No sé quién ahora va a venir de entrevista de los ganadores. Esperamos ahí unos está. Minutitos. Estaban diciendo por el chat que va a venir Lucky. Y lo tenemos justo ahí. Hola, ¿qué tal, Lucky? Hola. Todo bien. Muchas gracias. Estamos viendo el resultado de una partida contundente para ustedes nuevamente. Se sentirán felices, ¿no? Con el desempeño del equipo. Sí, la verdad, muy felices con el desempeño. Muy felices con lo que estamos trabajando con esta, como verán, esta composición bastante exótica. Y sorprendiendo más que nada, intentando hacer algo diferente. Así que, acción deliberada, ¿no? El Neon y el Yoru. Dos personajes que son quizá de los duritas menos jugados y que ustedes lo han sacado y lo han sabido usar, le han sabido sacar ahí el jugo. ¿Han estado practicando esta composición entonces ya? Sí, esta composición la tenemos más o menos un poco vista y la verdad que dio sus frutos en esta partida. Bueno, sí, estamos viendo ahí vos el primero en la tabla de posiciones. Justo ahí, a pesar de que tenían una baja menos que otros dos compañeros, has tenido un muy buen score. Tenían una muy buena partida en general. ¿Cómo vieron? ¿Cómo se ven ahora para el resto del torneo en vista de que vienen imparables en las partidas que están teniendo? La verdad, nos vemos excelente para todas las partidas que vienen a lo largo del torneo. Alguno que otro rival más complicado que otro, pero ninguno que yo crea que podamos caer ante él o perder. Bueno, eso, confianza siempre hay que tener, siempre sí. Hay que estar atento. Bueno, ya unas últimas palabras que nos quieras dejar, algún saludo. Estuvimos viendo ahí el chat, parece que había bastante actividad un momento. Sí, un saludo a mis amigos, a gente que apoya siempre y además lo que apoyan y a todos. Pero en grande a todos los que están mirando. Un saludo para vos también. Ya te libero, ya estaremos viendo la próxima partida. Suerte para ustedes y un gusto. Ahora te tenemos. Muchas gracias, Lucky, y felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. Bien jugado. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos ahí a Lucky del equipo de PlayRaven representando. La verdad, coincido con él, veo pocos equipos que le puedan hacer frente ahora mismo. Están muy fuertes, están demostrando a todas las partidas que son una fuerza a reconocer. Sí, y sinceramente te soy sincero, es la primera vez que veo un show en un competitivo. Creo que vi algún que otro equipo así importante jugando con algunos, pero poco y nada. Y te digo que cuando vi la composición, como pasa en Ranked, ¿no? Creo que todos pensamos, Yoru es para trolear. Y digo, o están subestimando o van a bardear. Y no, sin embargo, se la tomaron en serio todo. Yoru rindió re bien. Mucho P de Sirleta, todo lo demás. Es una combinación muy extraña, como dijo Lucky. Pero bueno, está bueno ver un par de cambios, ¿no? Siempre ir a algo distinto y no estar repitiendo composiciones que vemos en equipos más grandes. Que todos tratan de seguir o tratan de imitar. Y está bueno salir a innovar un poquito con cosas nuevas, ¿no? Sí es. Bueno, ya último partido del día de hoy. Ya nos vamos a ir despidiendo. Ha sido una jornada bastante larga. Espero que lo hayan disfrutado. Estamos viendo ahí los espectadores. Una buena cantidad de números ahí para terminar. 48 personas. Se agradece siempre el apoyo que le dan a los streamings. Se agradece mucho todo lo que representan ahí, apoyando a sus equipos, apoyando el stream. Esto no sería posible sin ustedes, así que muchas gracias a ustedes. Nos estaremos viendo ya próximamente. Yo me voy despidiendo, le dejo la palabra acá a compañero Patricio y estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias por ver este stream. Muchísimas gracias por la banca constante. De nuevo, mañana tenemos más partidos picados, esta liga continúa. Recuerden, son 4 ligas en el año. Tenemos la parte de liga, después pasamos a la parte de playoffs con cuartos y demás, semis y final. Y el campeón de cada liga va a jugar la liga a fin de año, donde van a participar todos los campeones, obviamente. Así que bueno, no más que saludarlos, agradecerles el apoyo. Mi nombre es Patricio, primer casteo acá en el canal. Y nos vemos mañana. Chao, chao.